Pasión Albirroja es presentado por Ceviche Linares, el ceviche de Linares, restaurant y delivery. Pellets Linares, el calor de tu ciudad. Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas. Y muy pronto, algo te sorprenderá. Muy bien, señoras y señores, cuando ya son las 4 en punto, estamos acá en el Tucapel Bustamante Lastra. Los equipos ya están en la cancha, se están saludando. Hoy, Deporte Linares se enfrenta al equipo de Parral. Buenos Aires de Parral en un partido amistoso que quedó pactado para hoy jueves. Hoy jueves que es feriado para algunos, trabajo para otros, para otras. Ahí está Deporte Linares saludando a la Lujuria Albirroja y a la hinchada de Deportes Linares que se hace presente hoy en el Tucapel Bustamante Lastra. Vamos a las formaciones rápidamente. Deportes Linares al arco. Juan Aravena con la 1. 17, Luis Segura. 15, Yerko Morales. 13, Jan Pavés. 24, Brian Márquez. 6, Yer Cureta. 8, Lucas Mondaca. 27, Cristian Monsalve. 20, Walter Rosas. 19, Sebastián Orellana. Y con la 18, Héctor Muñoz. La banca de Deportes Linares, 12, David Pérez. 21, Carlos Ahumada. 5, Lucas Bustos. Y con la 24, el Balta, Baltasar Hernández. Por su parte, Buenos Aires de Parral forma de la siguiente manera. Con la 12, René Covarrubias en el pórtico. 22, Rodrigo Pavés. Perdón, Rodrigo Pérez. 3, Andy Barrientos. 21, Christopher Cisternas. 4, Julio Villanueva. 5, Franco Barria. 7, Alan Vergara. 17, Julio Del Pino. 8, Matías Navarro. 14, Bastián Duarte. Y con la 15, Gabriel Pineda en la banca de Buenos Aires de Parral. 16, Nicolás Pozo. 19, Brian Saldaña. 10, Richard Mesa. 6, Daniel Cocornejo. 23, Joaquín Maldonado. 20, Juan Figueroa. Y con la 25, arquero suplente, Daniel San Martín. Esto entonces son los 11 titulares por ambas escuadras, tanto de Deportes Linares, que juega de local, y también de Buenos Aires de Parral. Acá estamos, cuando algunos chicos me saludan acá, ahí viene, van a venir algunos jugadores del Depo, quizás Kevin Leiva acá viene a saludar a la caseta. Estamos acá esperando que llegue mi comentarista, Kevin. Cuando ya son las 4:03, estamos a pronto a comenzar este partido a puertas. Y ahí nomás comienza el pitazo inicial. Quien comanda las acciones hoy es el árbitro Alejandro Yáñez. La tiene Deportes Linares, que hoy con indumentaria alternativa, Brian. Sí, hoy día estamos con indumentaria alternativa, la de recambio. La de recambio. Ahí quería Deportes Linares, pero infructífero el ataque. Sigue Deportes Linares con el balón, pero todo esto
en propia área. Intenta salir Monsalve. Monsalve ahí abre, quiere intentar con Orellana, sin embargo es infructífero. La tiene ahí Muñoz. Muñoz vuelve atrás, pero vuelve sumamente mal. Ahí la tiene Buenos Aires de Aparral en área antagónica. Con el 17 quería. Pero muy bien, ahí sale Orellana para el Depo. Por la banda izquierda, corriendo Orellana. Orellana piensa, mira, ¿a quién se la doy? Ureta, Yerko Ureta ahí en el medio campo. Abre esa pelota hacia la banda derecha con Yerko Morales. Yerko Morales con Walter Rosas. Walter Rosas por la banda derecha quería sacar un zambombazo, sin embargo, infructífero. Ahí vuelve a tomar la llave. Orellana, Walter Rosas, Monsalve, Tapa. Y el 6. Si es que antes ocupaba la 6, ahora ocupa la 10. Mira, Rorro. Juan Aravena se queda con él, el arquero de Portinares. Piensa,
con Walter Rosas. Walter Rosas para el medio con Pierre Cureta. Pierre Cureta vuelve con Marco Morales hacia atrás. Todo esto en campo propio de Deportes Linares. Eso es importante, Kevin. El tiro siempre ha estado presente en el campo, estado muy bien. Buen apunte de Kevin Leiva. Avanza, sin embargo, fructífero. Iba a ser saque de fondo, saque de fondo. Lucas Mondaca con Luis Segura por la banda derecha. Lucas Mondaca, Rorro la espalda. Ureta, Ureta hacia atrás. Morales, dale, Julio. Morales, que ya esta vez. Morales, ahí se culpa. Tira. Intenta Buenos Aires de parar, encuentra vida. Y tiene. Buena la vela cuando llega Buenos Aires de Parral, chicos. Está mostrando sus cartas acá el equipo de Parral. Ahí está Juana Lavena. Muy bien las acciones. Sirve el córner, señores. Puede ser, a ver. Ahora sí, saque de fondo. Infructífero totalmente lo que hacía Buenos Aires de Parral. Saca rápidamente con Aravena el burrito Márquez. El burrito que mueve la pelota. La entrega de Pierre Cureta en el centro del terreno de juego. La abre con Lucas Mondaca. Falta Rorro. Buscar por el sector diestro. Ahí la abre nomás, señores. Muy segura, sin embargo, no llega y sale por primera vez René Covarrubias. Está mi burrito René Covarrubias que juega, creo, de Deportes Linares. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de jugar en contra o con René Covarrubias. Así es. Querida Monsalve intentaba entrar al área rival. Sin embargo, es lateral a favor de Buenos Aires de Parral. Se caracterizan por ser de pierna fuerte. ¿Cuánto vale Marín? Está el análisis de Kevin Leiva con este partido. Saque lateral a favor de Deportes Linares. Avanzan a Walter Rosas. ¿Cuánto llevamos, Brian Porfield? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Brian. Se queda con ella entonces atrás. Quiere salir Buenos Aires de Parral, encontrar vida. Intenta con su eje central, sin embargo, con esta falta y el Cureta. Y es tiro libre a favor de Buenos Aires de Parral. Y lo sirve rápidamente. Ahí quiere el número 17, Julio del Pino. Sin embargo, muy bien, corta todas las acciones. Jan Pavés que viene muy bien, ¿eh? Jan Pavés, pero bueno, yo lo vi en el entrenamiento muy bien. Un chico bastante, bastante capacidad física. ¿Eh? Saca tiro de esquina Buenos Aires de Parral. Muy bien, Jan Pavés nuevamente saca esa pelota. Intenta Buenos Aires de Parral. Maneja el eje central. Abre hacia la derecha. Con la casaquilla número 22, Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez intenta dar pase a un compañero Buenos Aires de Parral. Saca el zambombazo. ¡Oh, señores! Muy bien por Juan Aravena cuando se suma a la transmisión. Rodolfo Sáez. ¿Cómo está, Rodolfo?
extender el fin del gremio, que no está cumplido el día de mañana de Pernambuco. Y se encuentra en posiciones del día de Santa Cruz. Oye, partido amistoso ya bastante, es un partido clásico amistoso con el... Muy bien. Toca, hola. Y también Lucas Bustos. Eneco Barrubias, un portero que ya se conoce acá en Deportes Linares. Oye, bajan el audio en 20, el grupo B se podría decir, para dar un poco de engranaje también a los jugadores que necesitan tener cancha, y un refresco también para los jugadores, para el plantel titular, quien así como íbamos a necesitar un descanso, les vendrá muy bien para enfrentar ya las 10 fechas que nos van quedando para terminar el campeonato. Próximo partido, Rodolfo, ¿dónde y con quién? Contra Vilmago de Villarrica. Bueno, esta semana es fecha libre para Deportes Linares, y ya el domingo subsiguiente contra Vilmago en Villarrica, Carlos. Perfecto, esa es la información. Rodolfo, que se suma a la transmisión, intenta las acciones, comandar Buenos Aires de Parral, sin embargo, corta todo Jean Pavés. Lucas Mondaca abre hacia el sector diestro con Walter Rosa. Walter Rosa maneja las acciones, vuelve hacia el centro, hacia el eje central con Lucas Mondaca. Lucas Mondaca por la izquierda con el Burrito Márquez. Ahí tiene, está el 24 de Deportes Linares comandando las acciones. Sin embargo, le hace foul, le convierte foul Alan Vergara, jugador de Buenos Aires de Parral. Chicos, de a poquito Kevin Leiva, Deportes Linares comienza a aproximarse al arco de René Covarrubias. Sí, también estamos mostrando nuestra técnica aquí, Burrito de un gran control, orientado, sale hacia adelante, así que ahí el jugador de Parral también lo bota con mucha fuerza. ¿Cuántos minutos llevamos, Brian Porflit? 12 minutos y 42 segundos. Gracias, Brian. El reloj del gol. Ahí está el reloj. Sirve esa pelota a Lucas Mondaca, centro. Sin embargo, infructífero, encuentra vida Buenos Aires de Parral, intentaba. Sin embargo, corta todas las acciones. Cobra mano el árbitro y es... ahí está, tiro libre. Ya sirvió el tiro libre Buenos Aires de Parral. Vergara se junta allá con el sector, por el sector izquierdo, con un compañero. Ahí está comandando las acciones. Buenos Aires de Parral vuelve hacia atrás y va a volver a resetear, a recomenzar todo el juego. La toca el portero René Covarrubias. Se la sirve al número 4, Julio Villanueva. Villanueva, que quería encontrar vida con un compañero, sin embargo, marca el árbitro central, recordemos, Alejandro Yáñez. Tiro libre a favor de Deportes Linares. Cuando no hay balón en cancha, chicos. Ahora sí, llega el balón. Y se van a recomponer las acciones. Va a servir Brian Márquez para Deportes Linares. Ahí está, abre Brian Márquez hacia el sector derecho. Cambia totalmente de posición el balón. Walter Rosas con Lucas Mondaca. El 17, ahí la tiene Luis Segura. Intenta pasar, pasó muy bien. ¿Quién va ahí? Muy bien, era Muñoz. Con Segura, la tiene Orellana. Ahí está en el área rival, Orellana. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Linares. ¿Quién más, chicos? Que Cristian Monsalve, el Milagritos. Para poner el tanto a favor de Deportes Linares, cuando ya llevamos 14 minutos, consíguenlo, 14 minutos de este primer tiempo, y es el primer gol del partido. 1-0 lo gana Deportes Linares. Brian, ¿cuál es tu comentario del gol que se acaba de mandar Deportes Linares? Es una muy buena jugada que se produce por la banda derecha, con el centro primero, el Cone, que busca tirar un centro, pero se da cuenta que es mejor dar un pase a Luis Segura, un buen centro al segundo palo. Y Orellana, que no se calienta la cabeza, espera el momento perfecto para darle el pase a Cristian Monsalve, que define bien. Abajo y seguro. Perfecto. Kevin, ¿qué te pareció a ti el gol de Monsalve? Bien, una gran jugada colectiva. Una jugada colectiva, aparte de lo que ensayamos igual,
el centro atrás. Tienes Cristian Monsalve que llega en una muy buena posición para rematar. Como le gusta al entrenador, dice Rodolfo Sáez. El estilo de juego de Luis Fera, aprovechando Exacto. bien las bandas para poder hacer una jugada hermanada y definir como lo hizo Cristian Monsalve. A los 14 minutos entonces consignamos el tanto que le da la victoria momentánea de Puertas Linares. Gol de Cristian Monsalve a los 14 minutos. Mantiene el balón Buenos Aires de Parral, que sirve lateral por la banda izquierda. Sin embargo, sigue el lateral, otro lateral más a favor de Buenos Aires de Parral. Sigue manteniendo las acciones. Mira, si bien fue gol de Deportes Linares, podemos decir que en estos primeros 15 minutos de partido ha comandado un poquito más la acción, ha tocado más Buenos Aires de Parral. Sin embargo, ahí la quiere Muñoz. Héctor Muñoz con la casaquilla número 18. Infructífero. Sin embargo, es córner. Saque de esquina a favor de Deportes Linares. Ahí va, Cris Monsalve. Cris Monsalve, ¿ensaya o no ensaya, chicos, esto? Estos tiros de esquina en los entrenamientos. Sí, en un principio incluso era Monsalve el encargado de los tiros de esquina. Perfecto, ahí sirve Cristian Monsalve, rasante, muy bien, despeja la defensa. Luis Segura probaba con un remate de media distancia, pero sin fructífero. Tienen que terminar esa jugada, dice Kevin Leiva. La verdad que el profe también nos pide que se termine esa jugada porque puede convertirse en un contragolpe y puede ser fatal para los Linares. Ahí está la presión, el pressing que hace Deportes Linares en el juego de Buenos Aires de Parral cuando Ureta vuelve hacia atrás con Jan Pavés. Todo esto en campo propio. Jan Pavés tiene que volver a resetear y se la da a su portero, Juan Aravena. Mantiene el balón Juan Aravena. Labra hacia la derecha con Yerko Morales. Yerko Morales hacia el centro con Lucas Mondaca. Lucas Mondaca abre la pelota hacia la izquierda con el Burrito Márquez. Burrito Márquez vuelve hacia atrás con Jan Pavés. Jan Pavés otra vez vuelve con Juan Aravena. Juan Aravena ahora sí en el eje central con Lucas Mondaca. Muy bien sale Lucas Mondaca demostrando sus dotes de por qué es titular en Deportes Linares. Quería juntarse con Monsalve, sin embargo, infructífero. Ahí la tiene, la toma Buenos Aires de Parral. La tiene en el centro del campo de juego. Ahí está, la mueve la pelota Alan Vergara. No puede contra Cristian Monsalve. Cristian Monsalve, ahí está, por la banda izquierda. Piensa, engancha. Intenta hacer la diagonal. Le da el pase, sin embargo, infructífero. La toma René Covarrubias. Busca Linares por la banda izquierda, chicos. Sí, por la banda izquierda tenemos dos jugadores muy hábiles y rápidos también, que son Monsalve y el Burrito Márquez. Monsalve y Burrito Márquez. Ahí la quiere Buenos Aires de Parral. Bastián Duarte, hay que tener ojo con ese jugador, dice Alfredo Ávila Valdés. Pero muy bien, rescata esa pelota Márquez. Márquez quería darle un pase entre líneas ahí al jugador Cristian Monsalve. Cristian Monsalve, la casaquilla número 14, si no me equivoco, chicos, ¿o no? Sí, en la 14, yo tenía anotada la número 24, si no me equivoco. 14 para Cristian Monsalve. Ahí está Walter Rosas por la banda derecha, vuelve hacia atrás con Yerko Morales. Yerko Morales revienta ese balón, pasa a la mitad de cancha, intenta bajarle a Luis Segura, sin embargo no puede. Ahí la vuelve a tomar un jugador de Deportes Linares, Monsalve. Los segundos balones son muy importantes para nosotros, es lo que trabajamos igual también la semana. Que los volantes cuando reciban de los centrales o de nuestros delanteros tienen que empezar a tocar. Muy importante recuperar esos segundos balones. Exacto, aparte que el último partido hemos jugado así ya que tenemos dos tanques arriba con Ryan Porfit y Julio Castro, así que es lo que nos pide el profesor, que tengamos harto el balón después de la segunda pelota. Perfecto, vuelve la pelota, ahí la tiene Juan Aravena, el 1 de Deportes Linares. Piensa hacia dónde. Se la sirve a Yerko Morales. Yerko Morales con Walter. Walter Rosas abre con Lucas Mondaca hacia el centro. Sin embargo, vuelve este con Yerko Morales. Yerko Morales hacia Aravena. Aravena con Lucas. Y ahora sí, encuentra salida de Puertas Linares. La tiene Walter. Walter se la sirve a Luis Segura. Luis Segura tiene que volver, tiene que bajar un poquito. Sin embargo, se la roba al jugador de Buenos Aires de Parral. Y ahí empieza
hacer su juego. Buenos Aires de Parral la tiene Villanueva. Villanueva maneja la pelota, sirve pelota larga, sin embargo, infructífero nuevamente. Y ahí está Juan Aravena, que mantiene las acciones. Han sido bastante escuetos la llegada de Buenos Aires. Sí, Deportes Linares ha sido mucho más efectivo en cuanto al control del balón y el juego asociado. A pesar de que Parral ha tenido un poco más el balón, no ha sido ofensivo ni ha marcado tanto la diferencia. Se nota igual el timing entre el equipo de Deportes Linares, que es el puntero de la tercera división, y el elenco de Buenos Aires, que estaba peleando la permanencia. Sí, está peleando la permanencia. Ahí teníamos los datitos. 24 puntos. 24. Semana, sí. Ahí está, noveno en la tabla, en el grupo 3 de la tercera B. Una tercera división B que es muy, muy competitiva, hay muchos equipos buenos en todas las zonas. He visto un par de partidos y casi todos los partidos meten mucho. La zona sur sí, es la zona más fuerte que hay en los tres grupos. La zona sur. Sí, está Chimbarongo comandando y también está el equipo de acá cercano, el Caupolicán de Cauquenes, también está en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso. Son tres los equipos que están disputando dos puestos para la liguilla de ascenso, que se define en el último partido, que es el siguiente. Sí, ya una fecha solamente para terminar la fase regular. Ahí está entonces las informaciones de la tercera división B. Muy bien, Porfit, bien estudiada la división. ¿Te gusta esa división, la tercera B? Sí, jugué la tercera B, tengo hartos compañeros también en la tercera B y siempre es bueno estar mirando y aprendiendo más del fútbol. Es una división bastante competitiva, son muchos los equipos y están peleando solamente dos cupos directos y dos a promoción. Sí, lo que pasa es que son los seis primeros y hay cuatro que ya están clasificados. Y los otros tres están peleando los últimos dos puestos. Ah, perfecto. Bien informado. Cerca de la tercera. Ahí sí. Okay. Bien informado acerca de cómo se viene la tercera división. Uy, cuando hay un error ahí de un defensa de Buenos Aires de Parral, volvió mal ese balón. Sin embargo, ahí comanda las acciones de momento Buenos Aires de Parral. Sin embargo, la roba Ureta. Sin embargo, cobra falta, cobra manito de Yerko Ureta, el árbitro central Alejandro Yáñez. Y es tiro libre a favor de Buenos Aires de Parral. Un Yerko Ureta que tiene mucho quite, siempre va a buscar el balón y cuando está esa dividida siempre sale ganando. Yerko Ureta, un volante de corte, ¿eh? Un volante que viene a tratar de doblegar al oponente y quitarle el balón. Exacto, como nosotros lo llamamos el vikingo, así que el vikingo. Sí, le gusta el duelo al hombre. El vikingo, usted le pusieron el vikingo. Sí, exacto. Buen apodo, el vikingo entonces, el vikingo Ureta. Sin embargo, ahora maneja las acciones por la banda derecha Walter Rosas la toca con Luis Segura. Luis Segura hace la diagonal hacia el centro, sin embargo, se la roba Buenos Aires de Parral. Vuelve a tener las acciones el equipo de Parral. Ahí está Villanueva. Villanueva se junta con Del Pino. Del Pino ahí maneja las acciones, que es el que más toca el balón ahí en Buenos Aires de Parral. Cuando se equivocaba, pifiaba Yerko Morales. Se queda ese balón por la izquierda, ataca, señores. Casi. Gol de Buenos Aires de Parral, por poquito, como dirían algunos, por poquito. Buena llegada, chicos. Consignamos de Buenos Aires de Parral. Sí, muy buena jugada, bien Irvaná, aprovechando la banda. Y por poco ahí no cantamos el empate de Carlos Chicos acá. Sí, en 24 minutos ya del primer tiempo, vemos una clara llegada de gol de Buenos Aires de Parral, que se está preparando para lo que se viene. Ojo ahí con Del Pino, el número 17, quien es el que mueve las acciones, mueve el medio campo en Buenos Aires de Parral. Sí, ahí sí. Ya, y ahora. Sí. Escucha bien la transmisión. Vamos a tener que hablar más fuerte. Sí, así que. Ya. Vamos a probar ahora. Ya por ahí sí, chicos. Sí.
Ian Pavés ahí quería ese balón. Intenta retener el conejito Muñoz. Sin embargo, tiene ese balón Navarro. Navarro se junta con Vergara. Vergara mantiene el balón en Buenos Aires de Parral. Sin embargo, hay un hombre en el suelo, hombre tendido. Número 3. Número 3, Andy Barrientos. Está en el terreno, ingresa ahí el... No sé si será el kinesiólogo o el paramédico. La asistencia médica en Buenos Aires de Parral. Andy Barrientos que va con todo a tratar de anticipar al conejito, pero pues ustedes lo pueden ver un poco flaco al número 18, pero es bien duro el hombre. Bien duro el conejo Muñoz. Muy buen equipo Buenos Aires de Parral, Carlos. Muy buena pronte para Deportes Linares. A mí sí que era, el año pasado fue también actor principal en la parte, también se estuvo cayendo al final del campeonato, pero... Eso no recuerdo, ¿fue el año pasado o año antepasado donde estuvo muy bien Buenos Aires de Parral? Campaña. El año antepasado, yo estuve allá y tuvimos una campaña excelente, donde estuvimos casi a 2 puntos de ascender a tercera A. Estaba Tenorio ahí, ¿o no? Sí, estaba sí. Felipe Tenorio y Matías Parra. También Brian Sarricueta, que un linarense. Sí, Brian Sarricueta. Ahí está entonces Buenos Aires de Parral. Intenta manejar las acciones en el medio campo y le comete falta nomás Lucas Montaca con Yer Cureta. Una especie de tijereta. E intenta salir el número 4. Maneja las acciones el número 14, Bastián Duarte. Bastián Duarte en Buenos Aires de Parral. Ahí se quiere juntar con Pineda. Sin embargo, corta todo Deportes Linares. Y la tiene, ojo, Ian Pavés. ¡Uy! ¡Qué error, señores! Ahí la tiene. La tiene un jugador. Y... Bien. Muy bien. Burrito Márquez detiene las acciones. Llegaba al área chica de Juan Aravena. Un jugador de Buenos Aires de Parral. Y muy bien Márquez. Muy bien en la vuelta el Burrito Márquez. Creo que es un jugador que tiene muchas ganas de aportar al equipo y de jugar. Y de jugar. Era, en definitiva, Pérez, el jugador de Buenos Aires de Parral, cuando sirve el córner. Muy bien la defensa de Puerto Linares, que manda esa pelota. Y se logra quedar con ella. Orellana que revienta ese balón. Se queda con ella Monsalve. Monsalve intenta salir, sin embargo, se le escapa un poquito la pelota. Y la vuelve a tener Del Pino. Del Pino se junta con Vergara. Vuelve a Del Pino. Del Pino intenta abrir por la banda izquierda, sin embargo, infructífero. Y es... Saque de arco, saque de portería a favor de Deportes Linares. En estos minutos que el partido se pone un poquito más de ida y vuelta, Brian Porfit. Sí, un poquito más de ida y vuelta y vemos al número 17 que creo que es Del Pino, que es un jugador muy movedizo, que siempre está pidiendo la pelota, le gusta estar cerca de la jugada y ahí casi mete un pase en profundidad que nos pone en peligro. Ahí está Pérez por la banda derecha, intenta manejar las acciones, sin embargo corta todo Yer Cureta que le manda un... ¿Qué pelotazo le pone al Conejito Muñoz? El Conejito Muñoz en el área de Covarrubias. Conejito Muñoz se saca al defensa. Muy bien, la sirve hacia adentro y gol nuevamente. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, otra vez de zurda. Casi calcada la jugada. ¡Qué pelotazo! Metió Ureta, se la mete al Conejito. Y el Conejito se saca al defensa, se la sirve hacia el medio a Cristian Monsalve. Y Cristian Monsalve nada más que ponerla de zurda. Muy bien ubicada ese balón Brian Porfrit. Ahí vemos cómo el Cone en una maniobra individual se logra sacar a los defensas y deja frente al arco a Cristian Monsalve, que define bien. Nuevamente abajo y seguro. Muy bien, Kevin. Muy buena salida desde atrás, desde Yerko Yescureta, que es un gran jugador, y también el Conejito que elude muy bien. En los entrenamientos vemos muy, muy seguido esto de Conejo, así que esperamos siga evolucionando como jugador, ya que es un jugador muy, muy joven. Muy bien, Rodolfo, ¿qué te pareció a ti el gol? Muy buena salida, ese pelotazo increíble, rápido en la cancha, y ahí se demuestra, mientras el equipo de Buenos Aires de Parral ha tenido más el balón, creo más jugada, ha tenido más peligro, Deportes Linares ha sido mucho más concreto, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver, un equipo que es un poco pragmático, pero es completo, es un equipo que tiene llegada y que convierte cuando tiene que hacer la jugada. Presenta alguna que otra falencia,
pero puede concretar jugada. Ahí atrás viene un poco el problema, pero se arma bien, defiende bien, y lo más importante es que en juego de contra es lo que más se le ha destacado a Deportes Linares en esta campaña. Ha sido bastante eficiente Carlos Chilesan. Ahí estaban los comentarios luego del segundo gol, del segundo tanto a favor de Deportes Linares, y que vuelva a convertir a Monsalve a los 24 minutos. La confianza, y dice Rolfo, queda consignada en este gol de Monsalve. Sí, ha jugado bastante, bastante bien Monsalve el día de hoy. Ahí está, intenta sacar, sin embargo, mal sacado, como se dice coloquialmente. Y va a jugar ese balón Deportes Linares, un lateral que va a servir Brian Márquez, el burrito. Muy bien Cristian Monsalve, ya que es una llave muy importante para nosotros, una llave de gol muy importante. Así que contento por él también y por sus dos goles. Le faltaba la pepa. Sí, le faltaba, porque a pesar de que no ha sido, es un jugador muy importante en el plantel de Deportes Linares, estaba un poco falto de fútbol, y se ha notado también en su presencia, porque juega 15, 20 minutos de partido y se nota esto, que en un partido completo le va a hacer bastante bien a Cristian para mostrar su pergamino el día de hoy. Así como también Ureta, muy buen jugador. Sí, Ureta, y muy bien. Floriana también han jugado bastante bien el día de hoy. Muy bien, entonces mantiene las acciones René Covarrubias. Sale con el número 4, Villanueva. Villanueva mantiene el balón en sus pies. El jugador de Buenos Aires de Parral intenta salir. Ahí está, muy bien, la tiene Del Pino, número 17, que maneja muy bien el balón, tiene muy buen toque. Sin embargo, lo cargaba el jugador Luis Segura. Luis Segura, que se cambió de banda, chicos. Luis Segura estaba por la izquierda ahora. Luis Segura es un jugador muy polifuncional, que lo hemos visto jugar de lateral derecho, de puntero, también se cambia de banda, o a veces puede jugar incluso por el medio como un volante más de creación. Jugador polifuncional, Luis Segura. Va a servir Buenos Aires de parar ese tiro libre al área. Muy bien. Juan Aravena se queda con el balón. Busca con quién salgo, a quién se la doy. Pone la pelota a sus pies y sale nomás con Lucas Mondaca. Lucas Mondaca entre dos, no puede, señores. Se la queda y saca el remate. Sacó ese pelotazo el número 15. Pineda, que Alfredo decía, hay que tener cuidado con Pineda. Buen remate del número 15 de Buenos Aires de Parral. Falla ahí de Mondaca y lo aprovechó Pineda para hacer un disparo fuera del área. Mondaca, un jugador que yo siempre he dicho, lee muy bien el juego, intenta mantener las transiciones del balón muy bien, ser una especie de tiempista en el medio campo. Sin embargo, de repente tiene esa falencia de quedarse mucho con el balón, Brian. Sí, Mondaca es un jugador muy hábil con los pies, que maneja muy bien los tiempos, él da la calma a veces al juego. Y de repente peca mucho de confiar de su talento, que es muy grande el talento que tiene, entonces de repente se confía y se puede equivocar. Esa confianza excesiva que tienen algunos jugadores, de repente hace cometer alguno que otro error. Sin embargo, les cuento que está Monsalve por la banda izquierda, se la abre. Quería juntarse, conectar con Orellana, sin embargo, Covarrubias toma fuera del área ese balón. Claro. Debería ser, ahí está, tarjeta amarilla. ¿A los cuántos? ¿Cuántos minutos? A los 34 minutos de este primer tiempo. Tarjeta amarilla para Covarrubias, que comete ese error por llegar antes al balón. Por tratar de llegar antes del balón, cometió una falla técnica el muy buen arquero de Buenos Aires de Parral. René Covarrubias. Ex arquero de Deportes Linares. Disculpa. René Covarrubias, arquero de Deportes Linares. Sí. La campaña, dos o tres campañas antes. Dos campañas, si no me equivoco, sí. Dos campañas antes. Ahí está Kevin. ¿Quiénes están para pegarle en Deportes Linares a este tiro libre? Ahí al borde del área de René Covarrubias. Bueno, vemos con mucha confianza a Cristian Monsalve, que también se queda a patear el tiro libre junto a varios compañeros. También está Lucas Mondaca, que también tiene un jugador de muy buena pegada. Esperemos terminar el gol esta jugada. Esperemos termine en gol, dice Kevin Leiva.
el dictador. Cuando llegamos 35 minutos de este primer tiempo, consignamos dos goles de Monsalve y quiere su tercero gol, a ver si le pega. Le pegó Monsalve, era por abajo, era rasante ese tiro, sin embargo encuentra la defensa, encuentra la pared. La roba un jugador de Buenos Aires, de Parral, y se manda nomás por la izquierda. Ahí la tiene Duarte, Duarte por la izquierda. Quería irse en carrera, sin embargo, se la saca muy bien un jugador de Deportes Linares. Y es lateral, al lateral a favor de Buenos Aires, de Parral, bien digo. La sirve rápido, sirve las acciones. Ahí la tiene el número 7, Vergara. Vergara que se la roban. Lucas Mondaca por la banda derecha. Le cede ese balón al Conejito Muñoz. Sin embargo, muy bien el defensa que corta ese balón. Vuelve al ataque de Deportes Linares. Y sigue, quiere pelear ese balón. Llega Orellana que quiere, saca ese balón como un centro. Queda con ella Luis Segura, se la cede y remate. Muy bien, Yer Cureta. Sigue ese balón. La tiene Luis Segura que comanda las acciones. Se quería centro, sin embargo, muy bien por Del Pino. Y es saque de esquina a favor de Deportes Linares. Brian, muy bien estos pasajes de Deportes Linares. Sí, estamos viendo unos pasajes muy buenos con un gran remate de Yer Cureta, que está mostrando ya su, que tampoco, no solo es un volante de corte, sino también llega al área y con una buena bomba. Muy bien, llegó, sacó un remate de aquellos, muy bien también por el arquero René Covarrubias. La sirve Monsalve, saca ese córner, pasadísimo, quiere Buenos Aires de Parral, sale jugando nomás, muy bien, corta Walter Rosas, pero le queda un jugador de Buenos Aires de Parral. Otra vez, corta ese balón Márquez. Vuelve en defensa. Ahí está, corta la jugada, la tiene Seba Orellana por la banda derecha. Intenta sacar ese balón, lo saca. ¡Uy, erra! ¡Qué pifia del jugador de Buenos Aires de Parral! Pero sigue manteniendo las acciones Buenos Aires. Ahí está, Del Pino. Del Pino que quería conectar con sus delanteros. Sin embargo, muy bien roba ese balón Walter Rosa vuelve con Aravena, Juanito Aravena. Vuelve a tomar ese balón el arquero de Deportes Linares. Ahí, Yerko Morales por la banda derecha. Se la sirve a Monsalve, que está en el centro. La toca con Mondaca. Mondaca quería mandar un pase y no se la creyó, Brian. No se la creyó. Bueno, la defensa de Parral está tratando de hacer la línea al offside. Así que por eso están bien atrás, tratando de apostar a su velocidad. Igual aquí tratamos de la defensa de nosotros, que la compone el Lota ahí con el Gato, a veces otros compañeros. No juegan a eso, ellos juegan a más, un poquito más retrasado, anticipando y son más firmes en la marca. Armar esa línea de defensa también puede conllevar al error. Sí, obviamente, porque nuestros jugadores en delantera son muy rápidos, que el Conejito, Monsalve, Lucho Segura, Orellana son jugadores rapidísimos y muy hábiles, así que les puede costar. Ahí la tiene entonces Buenos Aires de Parral, corta las acciones Ian Pavés. Vuelve hacia atrás con Yerko Morales. Ahí Yerko Morales por la banda derecha con Walter Rosas que abre ese balón. Sin embargo, le intercepta Del Pino. Del Pino mantiene ese balón. Buenos Aires de Parral mantiene las acciones. Ahí llega Pérez. Pérez con el delantero. La tiene Del Pino por la banda derecha. Quería centrar ese balón. Sin embargo, muy bien. Corta Márquez. Se pelea, se disputa esa pelota. Corta la jugada Ian Pavés. Ian Pavés que saca el balón del área propia, sin embargo hay un choque. Un pequeño choque entre compañeros que, bueno, no se hablaron, no se coordinaron y terminó en un choque bastante feo. Ojo, mira, cuando el árbitro recrimina a Cristian Monsalve de haber empujado al jugador de Buenos Aires de Parral, y ahí supuestamente el árbitro dice que se produce la acción, y si no me equivoco, cobró foul a favor de Buenos Aires de Parral. Un pequeño gran choque que vemos. Pequeño ahí. Gran choque, ¿eh? Y se enoja, está un poquito enojado Cristian Monsalve. Sí, está enojado. Aquí un poquito más abajo, a la izquierda de nosotros, vemos a nuestros compañeros también que nos están mirando y nos están pidiendo un saludo. Un saludo grande para Lotita, para el Ronnie también que está ahí y el Diablo Núñez. El Diablito Núñez, Brian Núñez. Yo también quería enviar un gran saludo a mi familia, a mi hermana que me está viendo en estos momentos. Así que un gran saludo para ella y a Manuel también, Manuel Díaz. ¿A nadie más, Kevin?
¿Te falta bien? A mi polola, ahí estaba, ahí estaba. Me esperaba, no me esperaba menos. Kevin Leiva entregando sus saludos a familiares. Cuando en este momento el jugador sigue siendo atendido en el terreno de juego. Esperemos no sea nada grave, sea solamente un golpe. Sí, esperemos sea solamente un golpe. Esperemos se repongan las acciones. Pero ahí está el asistente médico que está trabajando con el jugador en el terreno de juego. Cuando vamos a dar algunos datitos, mira, preparé esto. Deportes Linares, 38 puntos, ¿en cuántos partidos? 19 partidos jugados, ¿cuánto tiene de rendimiento? 66,6% de rendimiento. 0,6% de rendimiento, mientras, obviamente, en otra división, en otra categoría, 24 puntos. 24 puntos en 21 partidos jugados, un total de 38% de rendimiento. ¿Para quién? Para Buenos Aires de Parral. Ese es el rendimiento, entonces... Mira, si no me equivoco, un Buenos Aires de Parral que se hace más fuerte de visita, ¿eh? Tiene más partidos perdidos de local que de visita. Y eso que Buenos Aires tiene una hinchada grande también. Yo cuando estuve allá se hacían presentes, era gente que iba al estadio igual que acá en Linares. Perfecto, ahí un exjugador hablando con autoridad de lo que pasa en Buenos Aires de Parral. Sirve esa pelota, tiro libre, no, hacia las nubes. Chile. Quería encontrar vida a Buenos Aires de Parral con la pegada de su número 7, Alan Vergara, sin embargo, se fue a las nubes ese tiro libre. Yo tengo otro dato, hay 8 jugadores de los 11 que están en cancha, ¿ya?, que han estado en el 11 titular de Deportes Linares. 8 jugadores, un dato no menor para lo que está haciendo Deportes Linares, que... Lo gana 2-0 y ya en 42 minutos de este primer tiempo, Kevin. Muy bien, Brian Porflick, que bien estudiado aquí a comentar el partido. Sí, bien, bien estudiado, ¿eh? Maneja harto los datos ahí de Buenos Aires. Ahí corta la acción Jan Pavés. Quiere, pero no puede. Buenos Aires de Parral la tiene Jer Cureta, que se la sirve por la derecha a Orellana, que se cambió de lado. Comenzó con la banda izquierda, ahora está en la derecha. Mantiene las acciones Orellana que intenta pasar, sin embargo corta todo ese balón la defensa de Buenos Aires de Parral y es lateral a favor de Deportes Linares por la banda derecha. Lo va a servir Walter Rosas. Eso es lo que nos pide el profesor también, que cuando estemos uno contra uno encarar y intentar tirar el centro. Aquí Sebastián Orellana no salió muy bien de ese duelo, pero ha sido así constante en todo el partido. Pero son duelos que les pide el profe. Ahí vemos el córner que levanta, el tiro libre que levanta Walter Rosa, sin embargo, pasa de ambulante esa pelota, no le llega a nadie, era un buscapiés, va a ser lateral a favor de Buenos Aires de Parral. Chicos, el profe les pide duelos tanto por la banda izquierda como por la banda derecha. Sí, nos pide siempre estar encarando, buscar que los punteros se la jueguen en el mano a mano con su habilidad y su velocidad y terminar la pelota por el centro o por la banda contraria. Rodolfo, ¿cuánta gente crees que hay acá en el Tucapel Bustamante Lastra? ¿Cuánta gente vino a ver este amistoso? Hoy día tienen que haber unas 300 personas, más o menos, 400. 300, 400 personas. Sí. Yo me la juego por 350 personas. Al ahí medio está no. Kevin. Y Brian Porfit, ¿cuánto se la juega? 380 personas. 380 personas. Bueno, muy bueno el público, va a ser un partido amistoso, sí, que sigue... A Deportes Linares en un día bastante agradable también para venir a ver fútbol. Sí, ¿cuánto grado habrán en dentro de la cancha? Vamos a consultar al tiro. Mira, sale 14 grados acá en Linares. Acá cuando ya son las 4 de la tarde y 48 minutos. Ahí está Luca Mondaca como eje central. Reparte ese balón hacia la banda derecha con Orellana. Sin embargo, outside marca Marcelo Villagra, quien es el lineman que corre por las populares. Ha sido un buen arbitraje. No hemos tenido mayores complicaciones. No, un problema en ese sentido. Ha estado también bien jugado el partido por los dos equipos. Exacto. En la semana el profesor habló
con un técnico de Buenos Aires de Parral y no querían el juego brusco porque ellos también están peleando la tabla está peleando mucho de Buenos Aires de Parral. Eso es sumamente importante lo que tú consignas, Kevin Leiva. Importante ahora el juego. La semana pasada vinieron con hacha los de Rengo. Así es. Sí, como ha sido en todos los partidos, en sí, realidad. Todos sí, los partidos. Son los que sienten más ahí el juego bastante pesado de los, sí, de los equipos que vienen a jugar a Linares. Aquí Brian Porfley recibe muchas patadas. Sí, Brian Porfley me contaba que el partido contra Rengo recibió muchos patadones. Sí, patadones, mazazos que son constantes ahí. Cuando uno juega de espalda al arco y le llega el balón, siempre se recibe un cariñito de más. Así como nosotros los defensas también dejamos cariñito a ellos. Claro, me imagino. Ahí está entonces Lucas Mondaca comandando las acciones en Deportes Linares. Se la sirve a Walter Rosas por la banda derecha. Walter con Yercureta. Yercureta vuelve a tocar con Lucas Mondaca. Lucas Mondaca se la sirve a Orellana. Pica esa pelota en moto, señores. Se sube a la moto. Muy bien Orellana. Saca el centro. Muy bien por la contorsión que realizaba el jugador de Deportes Linares, Luis Segura. Sin embargo, no encontró el pórtico. Ahí ahora mantiene las acciones Buenos Aires de Parral, que intenta salir, sin embargo, corta muy bien ese balón. Muy buena presión. Muy buena, muy buena presión, como dice Kevin Leiva por parte de Deportes Linares. Pelea ese balón, guapea. Y ahí está. Saca un lateral, logra un lateral a favor de Deportes Linares. Ahí donde vemos la velocidad que tienen nuestros punteros. En verdad, son jugadores muy dotados en ese sentido, muy físicamente, muy bien dotados. Muy bien dotados. Harta capacidad física tienen los jugadores de Deportes Linares, se ha notado en el campeonato. Sí, exacto, eso también es trabajo del profesor Leopoldo que nos hace correr mucho durante la semana. Gracias, Kevin Leiva. Y cuando algo que nosotros el año termina nomás este primer tiempo, termina con 2 goles a favor de Deportes Linares, 0 para Buenos Aires de Parral, goles en el minuto 14 de Monsalve y vuelve a repetir el mismo Monsalve, Cristian Monsalve a los 28 minutos. Termina esta primera parte, Rodolfo. Sí, muy buen partido de Deportes Linares aprovechando la fecha libre contra un Buenos Aires de Parral que le ha venido a hacer partido de Deportes Linares. Tampoco vinieron a regalarse a hacer este partido amistoso, vinieron a jugar sus cartas. Y Deportes Linares, como ya lo habíamos dicho en los comentarios, ha sido un equipo más práctico, ha sido un equipo que ha logrado definir y hasta ahora va ganando muy bien este partido. Carlos, Kevin, Brian. Sí, esas son las diferencias a veces que marcan entre la tercera A, la tercera B, que es llegar, pero llegar y hacer daño. Eso es lo importante, que los partidos se ganan con goles, así que bien por los compañeros que han demostrado en la cancha que pueden estar en cualquier momento en el 11 titular. Perfecto, Kevin, tu apreciación de esta primera parte de este cotejo. Bueno, ha sido un gran partido de Deportes Linares. Que, como dice mi compañero, hemos concretado 2 opciones que han sido muy claras y bien Cristian Monsalve por sus 2 goles. Así que feliz también con mis compañeros que están dejando todo en la cancha. Ahí está, están dejando todo en la cancha. Me parece muy bien lo que está haciendo Cristian Monsalve en esta primera parte. Las 2 jugadas de gol fueron prácticamente calcadas, ambas por la banda izquierda. Se sacaron al defensa, centraron un poquito hacia atrás, pero siempre hacia el medio, y encontraron el pie de Cristian Monsalve. Sí, Cristian Monsalve, que ha estado muy atento, está jugando en una posición más central y esperando la jugada, siempre ahí atento dentro del área, que es lo importante, siempre atento para buscar una definición, siempre con calma, abajo y seguro, como le digo yo. Ahí está, abajo y seguro. Era el alcance que les decía en cuanto a la resistencia que ha tenido el plantel, pero el año pasado se extrañaba mucho, que era un plantel muy corto, en cuanto se cansaban muy rápido, duraban un tiempo, 45, 50 minutos, y después ya era un equipo muerto, se notaba. Entonces ahora ya han tenido mucha más resistencia, ha sido un campeonato más difícil, y la campaña que también le ha tocado llevar ha sido muy compleja para ir en la punta, por todo el tiempo que se mantuvieron invictos, y el cansancio que lleva todas las semanas, han jugado bastante bien, tanto de local como de visita. Entonces eso significa que han tenido un muy buen trabajo y se han mantenido bastante bien por lo que nosotros hemos visto de acá arriba. Han tenido una muy buena resistencia a los 90 minutos que juegan. Sí, es el trabajo también del cuerpo técnico, como lo señalaba hace poco,
Creo que nosotros peleamos un poco con el PF porque me hace correr harto, pero eso es bueno, aquí se ve reflejado en todos los partidos que siempre corremos hasta el minuto 90, un poco más. Incluso salió un par de goles, si no me equivoco, en los últimos minutos. Exacto. Ahí estaban entonces las apreciaciones de Rodolfo Sáez, Kevin Leiva y Brian Porfit, que acompañan en esta jornada de amistoso. Buenos Aires de Parral contra Deportes Linares. Deportes Linares versus Buenos Aires de Parral. Ya lo consignábamos. 2-0 lo gana el cuadro local. Ambos de Monsalve a los 14 minutos. Y volvió a repetir Cristian Monsalve a los 28 de este primer tiempo. Señor director, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o damos una pausa comercial? Entonces nos vamos a una pequeña pausa. Vamos a recargar pilas y ya volvemos. Para estos segundos, 45 minutos, Deportes Linares versus Buenos Aires de Parral. We'll be right back.
Y volvemos, señoras y señores, a la transmisión de este partido, de este cotejo. Deportes Linares gana por 2-0 a Buenos Aires de Parral. Ya va a comenzar esta segunda parte. Cambios se vienen. Se vienen cambios en Buenos Aires de Parral. Permiso, vamos a consignar. Se vienen tres cambios. Ahí ingresó con la número 23. 23 Maldonado. Con la número 10. 10 Richard Mesa. Y la número 20. Y la número 20. Juan Figueroa. Juan Figueroa, ahí está. Mesa, Maldonado y Juan Figueroa hicieron ingreso en Buenos Aires, en De Parral. Y ahí nomás, señores, comienza este segundo tiempo. Acá en el Tuca Pel, Bustamante Lastra maneja las acciones Buenos Aires de Parral. Ahí está, comete falta Walter Rosas, se la cobra el juez Alejandro Yáñez y va a servir ese tiro libre por la banda izquierda Buenos Aires de Parral, y lo va a hacer con el número 20, recién ingresado Juan Figueroa. Juan Figueroa, ahí está, impacta ese balón, sirve ese tiro libre, sin embargo infructífero. Encuentra un jugador de Deportes Linares, Walter Rosa revienta esa pelota, pasa a la mitad de cancha, ahí está Monsalve, que quería llegar con ese balón, quería llegar a ese balón, bien digo, sin embargo es infructífero, se queda con el balón René Covarrubias. Ahí empieza a salir, empieza a tomar las acciones Buenos Aires de Parral, que se equivoca, la toma Cris Monsalve que centra, la tiene ya, era, perdón, Orellana, que casi, señores, casi se cuela esa pelota en el pórtico de René Covarrubias, el buena arquero tapada, de Buenos Aires de Parral. Muy buena tapada, muy buena actuación de René Covarrubias, Rodolfo. Muy buen reflejo en esa jugada por parte del arquero René Covarrubias ante esa jugada de Deportes Linares. A pie cambiado podría ser la diferencia en cómo atajó Covarrubias esta jugada. Ahí sí, muy bien, señores. Cuando llegan nuevamente nuestros comentaristas estrellas que tenemos en esta jornada de fútbol, se suma nuevamente Brian Porflit y Kevin Leiva. Ahí la tiene Walter Rosa. Walter Rosa vuelve atrás con Lucas Mondaca. Lucas Mondaca más atrás con Yerko Morales. La tiene el 15. La vuelve a tocar y vuelve a resetear el juego con Juan Aravena. Juan Aravena, el portero de Porto Linares, se la cede nuevamente a Yerko Morales. Yerko Morales quería carrilear por la banda derecha. Muy bien el chico Buenos Aires de Parral, sin embargo, no sigue nomás, no cobra nada el juez central. La tiene Lucas Bustos, que también hizo ingreso en Deportes Linares, el número 5. También consignar aquello, Lucas Bustos. Ahí la tiene Buenos Aires de Parral, que busca por la banda diestra. La tiene por la banda derecha y es falta nomás que comete Cris Monsalve. Y va a ser tiro libre a favor de Buenos Aires de Parral. Ya a los cuantos minutos. Espérate, vamos a prender ese micrófono. Sí, ahora sí. Ahora sí. 2:30 de juego del segundo tiempo. Ahí está entonces la voz de Brian Porflit. La tiene Buenos Aires de Parral. Todas las parejas se arman en el área. Impacta ese balón, tiro libre. Muy bien, corta esa jugada, Jan Pavés. La tiene el número 5, Buenos Aires de Parral. Pero se va muy... muy lejano al pórtico de Juan Aravena, ese remate que sacaba el número 5, Franco Barría. Y va a ser saque de arco nomás a favor del equipo local. Ahí está Juan Aravena mirando. ¿A quién se la cedo? ¿A quién se la doy? Saque de fondo entonces. Encontraba un jugador de Buenos Aires de Parral. Ahí la tiene Del Pino. Del Pino maneja las acciones. Quiere conectar, pero no puede. El número 22, ¿se ingresó Balta o no? Sí, Baltasar Hernández, el número 22. Ahí están, Deportes Linares. Consignamos esos cambios que no lo habíamos dicho a principios de este segundo tiempo. Y no se marcaron como los de Parral. Claro, por eso. Y acá entraron directo. Bueno, repetimos. Ingresó con la número 5, Linares, Lucas Bustos. Y también con la 24, Baltasar Hernández. Ahí está con la número 23, Buenos Aires de Parral. Se la ceden al número 10, ahí la tiene, la quiere, la quería el número 14, Bastián Duarte, que saca remate y se va por muy sobre el arco que defiende Juan Aravena. Yerko Morales la tiene, se la cede a Lucas Bustos.
el joven que tiene dos tornillos anclados, si no me equivoco, por ahí en la zona del fémur. Exacto, el mágico busto, nosotros le decimos en la interna. El mágico. Usted le tiene un apodo a todo el plantel. Sí, aquí Brian Porfi es un jugador bien molestoso con sus compañeros. Ahí está, entonces, el mágico Lucas Busto lo consignamos. Uy, casi Juan Aravena, que arriesgó con esa jugada. Ahí la tiene, número 4. Se saca muy bien la marca del Conejo Muñoz. La tiene René Covarrubias. René Covarrubias saca ese balón. Sin embargo, impacta Lucas Mondaca y va a ser lateral a favor de Deportes Linares. Sí. Buenos Aires que entró igual que el primer tiempo, entró a presionar. Se están viendo bien los primeros minutos, pero no concretaron su primera llegada ahora del segundo tiempo. No han concretado. Rolfo, ¿qué te parece a ti estos primeros minutos de este segundo tiempo? Concuerdo con lo que dicen los chicos acá. Buenos Aires Barral no ha sabido concretar sus opciones y Deportes Linares se mantiene en el juego tal cual como lo hemos visto, ordenado atrás y tratando de utilizar bien las bandas para poder lograr los contragolpes como lo señala a continuación. El dato que te iba a dar, Baltasar Hernández, debutó contra Trasandino de los Andes hace 12 fechas atrás. Debutante ahí, de a poquito agarrando vuelo en Deportes Linares, Baltasar Hernández. Era algo que lo vimos nosotros, lo comentamos, que con los jugadores nuevos que llegaron, le costó un poco al equipo la semana pasada ordenarse, lograr un buen engranaje entre ellos. Que cuando un equipo te viene a proponer acá Deportes Linares, claro, como lo hizo también Salamanca, que se llevó el triunfo, es sumamente difícil. Ahí quería llegar, sale nomás, saca ese balón Juan Aravena, muy bien por el portero de Deportes Linares. Juanito Aravena, que ha estado bien metido en el partido, ya lo hemos visto en dos o tres instancias, sacando a quemarropa y ahora saliendo fuera del área sin ningún problema a reventarla, como se dice. Juan Aravena, que es un gran portero, tiene bastante habilidad, digamos, con el balón, bastante capacidad para también poder ser titular en Deportes Linares. Sí, Juan Aravena se maneja muy bien, es un jugador que con los pies es muy hábil, de repente lo hemos visto en el entrenamiento que saca con la derecha, sin problema te la deja en el pecho, después la cambia a la pierna izquierda y es lo mismo. Así que, y eso es súper difícil de hacer. Muy bien, entonces por el portero Juanito, que hoy está siendo de titular. Viene Juanito hace tiempo ya jugando en Deportes Linares. Sí. Con Mondaca, con Monsalve. Con Monsalve. Viene de esa misma promoción. Si no me equivoco, desde 2017 viene. Sí, Juanito Juan también una muy buena... Una muy buena persona, Juanito. También, ¿sí? Siempre está alentando a sus compañeros, a pesar de que no ha jugado mucho. Siempre está en los calentamientos cuando empezamos a jugar, alentándonos al mismo David Pérez, que siempre se están apoyando entre ellos mismos. Ahí está, entonces. Maneja las acciones Buenos Aires de Parral. Corta todo Walter Rosas. Muy bien, hace el aguante. Pero mantiene las acciones el número 10 y le comete falta a Lucas Bustos. Al número 10, Richard Mesa, quien ahora con Del Pino van a manejar las acciones ahí en el eje central, en el medio campo, intentar comandar las acciones de Buenos Aires de Parral. ¿Cómo dice, director? Nada. Va a servir ese tiro libre Richard Mesa a favor de Buenos Aires de Parral. Se arman las parejas en el área. Grita Juan Aravena. Uy, hace el... Muy bien por Lucas Bustos. Intentaron ahí jugar la del bio, como se dice. Estar atento siempre a esos balones es importante y Luquita Bustos lo demostró. Jugadas rápidas, jugadas donde hay que estar atento 100%. Ahí sirve el córner, mantiene las acciones. Ahí está Mesa, Richard Mesa, que sirve el centro, el córner cortito. Sin embargo, ahí está, encuentra a Muñoz. Muñoz quiere salir, encuentra, le da aire a Deportes Linares. Por allá se manda Cristian Monsalve. Centra ese balón rasante, sin embargo. Muy bien René Covarrubias, que llega a ese balón. Ahí hay un entrevero entre el jugador Muñoz y René Covarrubias. Rodolfo, ¿qué decías? En eso se destaca Deportes Linares, esa salida explosiva y rápida. Es algo que se ha dado durante todo este campeonato. En Deportes Linares, tanto los titulares como
el equipo B también está entrando a jugar bastante bien con esa jugada explosiva, con esa rapidez de juego para poder encontrarse bastante rápido con sus compañeros. Kevin, muy buena salida. Jerko ahí, Jerko Morales con un muy buen cabezazo. El Conejo que recibe, aguanta y sale con Jean Pavés, que se la da a Monsalve, y Monsalve termina con un centro. Monsalve es un jugador explosivo también en Deportes Linares. Muy buena carrera. Sí, exacto. Son jugadores bien dotados, igual que Luis Segura, que Sebastián Orellana, que son muy rápidos en el uno contra uno. Muy bien, ahí lo consigna entonces. Para mí, el más rápido de todos es el Conejo. El Conejo. Sí, mira, lo hemos visto re poco en realidad. En los entrenamientos lo he visto un poco más. Un jugador bastante ágil, de bastante capacidad física en las piernas. Sí, es un jugador muy rápido, también es hábil con los pies, cuando juega por la banda también sabe encarar, sabe tirar muy buenos centros, y siempre lo molesto, le digo que cuando el Cone me tira un centro, es gol. Ahí está entonces Richard Mesa preparado para servir ese balón. Sirve nomás ese balón, pero muy bien por la defensa de Porta Linares, por la pared que hacía Juanito Aravena. La contra, se viene. Se viene la contra, dice Kevin Leiva. Roba todo nuevamente Buenos Aires de Parral. Maneja las acciones del Pino. Del Pino, que no sabe para dónde va y le pega. Muy bien por Del Pino. Sigue las acciones. La tiene Buenos Aires de Parral. Richard Mesa para allá, para acá, dice. Quiere jugársela, sin embargo, encuentra lateral. Muy buen remate Del Pino. De Del Pino, de la jugada que tiene. Muy, muy bueno. Y nos salvamos, chicos. Y sigue las acciones. Sí, Del Pino, como yo había dicho en el primer tiempo, un jugador muy movedizo, que siempre está pidiendo el balón y ahora mostró también que tiene remate al arco. Mostró la calidad, la técnica que tiene en sus pies. Un jugador que se nota que mueve muy bien el balón en el medio campo. Por lo tanto, debe ser hábil de pies cuando se va ese balón, y va a ser nuevamente el lateral por la banda izquierda a favor de Buenos Aires de Parral. Ahí la sirve el número 21, Christopher Cisternas. Christopher Cisternas quería juntarse con un compañero. Ahí la roba Richard Mesa. Richard Mesa, que quiere estar en todas las jugadas. Sin embargo, Jerko Morales la roba. Sale jugando con Lucas Bustos por el centro. El envión ahí la manda. La quería mandar hacia la izquierda. Sin embargo, lo encuentra adelantado. Pero ¿cómo se preguntan? No está adelantado, Rodolfo. No está adelantado. Ahí se enojó un poquito Cristian, pero bueno. Es la ambición por tratar de hacer un gol más. Y se prepara un cambio. Aquí. Veo aquí en Buenos Aires de Parrar el número 6. El número 6, mi primo Daniel Cocornejo. Mira, que va a hacer ingreso por Buenos Aires de Parral. ¿A los cuántos minutos, Kevin Leiva? ¿A los cuántos minutos? A los 11 minutos con 50 segundos. 11 minutos. El cambio para Buenos Aires de Parral. Rodolfo, consigna el cambio. Se va Franco Barría e ingresa el número 6, Daniel Cocornejo. Ahí entonces, Daniel Cocornejo ingresó al terreno de juego. Ya estos 12 minutos de este segundo tiempo, bien digo. Quería robar ese balón Monsalve. Monsalve, que hoy día anda prendido, chicos. Anda prendidísimo. Dos golazos. Exacto, con muchas ganas de jugar. También se le ve un poco enfuscado, que es lo que le recrimina al profesor de repente cuando... Exacto. Claro, le falta un poquito de madurez. Ahí la roba Lucas Bustos. Muy bien, Lucas Bustos, que quería. Sin embargo, encuentra un pie de un jugador de Buenos Aires, de Parral. Richard Mesa, que quiere estar en todas. Se junta con Del Pino, los dos que tocan muy bien. Abre el juego por la banda derecha Buenos Aires, de Parral. Sin embargo, limitaba las acciones. Quería, de nuevo, Buenos Aires, de Parral. Muy buen corte de Baltasar. Buen corte de Baltasar. Consigna Kevin Leiva. Y va a ser tiro libre a favor de Deportes Linares en el área de Juan Aravena. Un equipo de Buenos Aires de Parral que también juega, que tiene sus cosas. Lo está demostrando aquí con Del Pino, que juega muy bien. Esperemos lleguen hasta ahí nomás y no hagan un gol. Valter Rosas que no puede. Pero el que sí puede, Brian Márquez, el 24 de Deportes Linares. Él hace de Jerko Morales. Jerko Morales para Juan Aravena, que casi una jugada recosa. Sin embargo, sale airoso. Muy bien. Toca Jerko Morales con Lucas Bustos. Lucas Bustos con triangula con Mondaca. Mondaca con Jerko Morales. Jerko Morales por la banda derecha quería salir. Sin embargo, fue infructífero ese avance lateral a favor de Buenos Aires de Parral, que ya lo realiza, ya lo ejecuta. Ahí está. Muy bien, Walter Rosas. Se la entrega Lucas Bustos. Lucas Bustos, que abre un poquito el juego. Intentaba por el medio pasar a Brian Márquez. Le roba el balón Buenos Aires de Parral. Ahí la tiene
el número 4, Villanueva, que se la ceda a Del Pino. Del Pino quería abrir por la banda derecha. Nuevamente Del Pino la toca. Muy bien el corte ahí de Baltasar Hernández. Muy atento a esa jugada. Nuevamente muy bien otro jugador de Deportes Linares, Jan Pavés. Sin embargo, vuelve todo un poquito hacia atrás y va a ser... ¿Qué cobró el árbitro, chicos? ¿Qué cobró? Ahí va a hablar con un jugador. Con Jan Pavés. Y va a ser lateral nomás, señores, a favor de Deportes Linares. Por la banda izquierda. Sirve ese balón. Lo baja ahí Brian Márquez. Brian Márquez quería juntarse con el centro, con un jugador de Deportes Linares. No puede este. Ahí la tiene la defensa de Buenos Aires de Parral. Quiere salir airoso. Sin embargo, no puede. Ahí roba la jugada Márquez. Márquez con Mondaca por el centro. Abre esa pelota por la banda derecha con Orellana. Orellana ahí en la finta. Centra ese balón. Muy bien por la defensa de Buenos Aires de Parral. Vuelve otra vez a los pies de Deportes Linares. Ahí la tiene Monsalve. Monsalve que quiere pasar en el área del arquero René Covarrubias. Muy bien. Corner. A favor de Deportes Linares. Muy bien lo que está haciendo en estos minutos, en estos pasajes de segundo tiempo de Deportes Linares, Brian Porfleet. Sí, unos buenos minutos que hemos demostrado que el volumen ofensivo que tenemos a veces llega de a 5 jugadores al área y tratando de concretarlo. Ahí está, tratando de concretar. Va a servir Deportes Linares este tiro de esquina, este córner. Uno del segundo tiempo, consigna. Levanta Márquez ese balón, las parejas en el área. Quería Jan Pavés, que encuentra ese cabezazo, sin embargo es infructífero. Y es saque de arco. René Covarrubias va a realizar ese saque de arco a favor de Buenos Aires de Parral. ¿Cuántos minutos de juego, chicos? 15 minutos son 16 minutos del segundo tiempo. Y aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está mirando. Son 158 personas. Y están bastante pendientes de Deportes Linares. Ahí están entonces 158 personas. ¿Algún saludo especial logra visibilizar a Brian? Aquí veo a un crack. Hugo Portillo, el paragüita, como le decíamos nosotros, que nos está mirando desde Argentina. Mira. Comodoro Rivadavia. Junto con Germán, que también estuvo acá. Un argentino que vino a probar suerte, que quizás a fin de año los vemos a los dos. Pues, ojalá podamos tener el próximo año a esos dos jugadores en una edición más arriba donde sí pueden jugar extranjeros. Sí, sí, son dos grandes jugadores, muy buenas personas que dejaron un lindo recuerdo en el plantel y les deseamos todo el éxito para lo que se viene. Ahí está todo el éxito para ellos, para el Paragua Portillo. Se ve un contra Huachipato. Así es, sí, contra Huachipato. Ahí tuvo unos minutos el Paragüita. Ahí apareció la paraguaya, ¿no? Sí. La gran paraguaya. Muy bien, señores, cuando ya llevamos 17 minutos cambio de este segundo tiempo, va a haber un cambio, ¿eh? Un cambio en Buenos Aires de Parral. Ingresó con la número 16. Nicolás Pozo en Buenos Aires. Ahí está, y abandonó con la casaquilla número 22, Rodrigo Pérez. Pérez, un jugador que subió constantemente por la banda derecha en Buenos Aires de Parral. Comanda las acciones de Deportes Linares con Walter Rosa. Walter Rosa abre hacia la banda derecha con Orellana. Orellana, ¿a quién se la doy? Dice. Ahí aparece el Conejo Muñoz. Sin embargo, lo derriba un jugador de Buenos Aires de Parral y es tiro libre. Tiro libre a favor de Deportes Linares por la banda derecha, Rodolfo. No, y se prepara en Deportes Linares el Guaje Ahumada. Guaje Carlos Ahumada. Carlos Ahumada. Atención, ahí vuelve. Carlos Ahumada vuelve de... Sí, vuelve. De una lesión. Desde Salamanca. De Salamanca, sin embargo, en el partido previo a Deporte Rengo, si no me equivoco, en un mal rechazo a un balón, sufrió una lesión, un E15 grado 1, con lo que me contaba el kinesiólogo de Deporte Linares, Cristóbal Muñoz. Y aquí yo creo que va a probar cómo anda. Exacto, una lesión que lo ha dejado varios entrenamientos afuera. Esperemos sea un gran partido para Carlos Guaje y no se resienta de su lesión, ya que es complicada una lesión en la rodilla ni en el tobillo que es la que tuvo. Oye, y Carlos Ahumada que da mucha tranquilidad en la contención de Deportes Linares en el medio campo. Sí, como yo le digo, el relojito, que es muy bueno técnicamente, sabe muy los tiempos, sabe bien los tiempos, es un buen jugador. Usa muy bien los tiempos, ahí sirve el tiro libre Cristian Monsalve. Quería llegar a esa pelota ayer con Morales, sin embargo se queda el portero de Buenos Aires de Parral, René Covarrubias, sale mal el portero. No hay a quien
no hay a quién darle Covarrubias. No hay a quién darle ese balón. Covarrubias comanda las acciones de Puerto Linares. Zapatazo. Lucas Mondaca. Se fue Lucas Mondaca nomás del campo de juego. Y va a ver. Tiro libre. Tiro libre por posición de adelanto, si no me equivoco, a favor de Buenos Aires de Parral. Cuando un jugador de Buenos Aires de Parral se increpa con el árbitro central Alejandro Yáñez. Ahí está. Un entrever, un encontrón con el Conejo Muñoz. ¿Lo echó o qué? Nada más le dice. Nada más le dice, nada más. Y ojo, que no se meta ahí con el Cone. Que no se meta con el Cone, dice Brian Porfleet. Porque aquí mismo bajamos nosotros y lo vamos a defender. Aquí está todo el depo prácticamente, acá en tribunas. Bajan todos a defender al Conejo Muñoz. Ahí sirve la pelota a Buenos Aires de Parral. Bien, Yerko Morales. Bien, Yerko Morales, que corta el balón. Ahí está otra vez Yerko Morales, segunda vez. El lobo del aire. El lobo del aire, como dice Kevin Leiva. Ahí está, ahora sí vuelve a tocar ese balón Carlos Ahumada. Carlos Ahumada abre ese balón con Cristian Monsalve. Cristian Monsalve que centra ese balón. Muy bien por René Covarrubias, que corta la jugada de Puerto Linares. Sirve el portero rápidamente. Ahí está el cabezazo cortante de Baltasar Hernández. Sin embargo, la tiene Buenos Aires de Parral. La maneja las acciones Buenos Aires de Parral en el campo de juego donde nace el partido. Sin embargo, cobra el árbitro. Tiro libre que ya realiza, que ya ejecuta Buenos Aires de Parral. La tiene el jugador número 14. Ahí va Duarte. Duarte que quería conectar. Sin embargo, resuelve bien Deportes Linares y logra quitar ese balón. Quería Cris Monsalve, sin embargo. Ahí está. Pero es lateral a favor de Deportes Linares. Está haciendo bastante presión el cuadro de Buenos Aires de Parral. Está haciendo todo muy rápido, los tiros libres. El mismo arquero saca muy rápido para pillar a nuestra defensa desconcentrada. Pero no lo ha logrado. No pierden tiempo ni Buenos Aires de Parral ni Deportes Linares. Veo acá abajo que se está preparando otro cambio para Buenos Aires de Parral. Ahí sí. La número 19. Brian Saldaña. Brian Saldaña va a ser ingreso ya a los 21 minutos de este segundo tiempo. Y salió con la casequilla, si no me equivoco, vamos a ver allá. Esperando. 20 y algo, no estoy seguro, no nos alcanza a divisar de aquí a allá. A menos que tuvieran los binoculares viejos, pero no los tengo. Va a servir de momento córner Buenos Aires de Parral. Sirve el córner, encuentra el número 10, Richard Mesa, sin embargo se resbala. La quita muy bien Lucas Busto. Lucas Busto intenta salir airoso, sale airoso esa pelota. Sin embargo, se encuentra con un jugador de Buenos Aires de Parral. Ahí está, quiere por la banda izquierda, Buenos Aires de Parral. Se monta en la moto el número 20. Figueroa que quería, sin embargo, corta toda la defensa de Puerto Linares. Ian Pavés que le sirve un balonazo de aquellos por la banda izquierda a Cristian Monsalve, que se encuentra con la caprichosa. Ahí está por la banda izquierda, se monta. Muy bien, Cris Monsalve, la finta. ¡Ah! Era el centro, era rasante ese pase de Monsalve. Sin embargo, no encontró un compañero. Sale Richard Mesa, el jugador de Buenos Aires de Parral. La toca con Del Pino. Del Pino nuevamente con ella se queda. Custodia esa pelota Buenos Aires de Parral. Buenos Aires de Parral, que quiere centrar por la banda derecha. ¡Ah! Muy bien, ahí está Walter Rosa. Sin embargo, se equivoca. La vuelva a tener Buenos Aires de Parral en el área de Aravena. Ahí corta todo Walter Rosas. Le da respiro a Deportes Linares. Y va a ser saque lateral a favor del Depo, a favor del equipo local, Rodolfo. Paez, ahí está. Aquí vemos un comentario también en la transmisión de Juan Muñoz que me sorprendió. Dice, lindo problema para el DT, con buenos jugadores. Mediocampista como Mondaca, Nazareno, Oyarzo, Bustos, El Guaje y Vikingo. Ahí está. Muchos jugadores en el medio y son pocos los cupos que hay. Entonces, un problema grande que tiene el técnico, que eso es bueno. Tenemos muchos jugadores para el recambio. Hay muchos que manosean en Deportes Linares. El técnico ahí tiene cartas de más para elegir. Tiene. Y esa respuesta se ha dado dentro de los partidos de Deportes Linares. Ha sido muy inteligente el profe Pérez en leer la jugada entre los 25 minutos del segundo tiempo y los 30 minutos cuando él hace los cambios para refrescar el plantel, y por lo menos en un 95% de los partidos que ha jugado los cambios le han funcionado bastante bien. Es un muy buen lector de partido y tiene banca, que es lo importante. Esos sí. Entretiempos han sido bastante fructíferos, sí, para Deportes Linares, te podría decir, por lo menos acá
de local ha sido bastante fructífero, salvando muchas veces la victoria a favor de Deportes Linares. Ese es el compromiso que tienen todos los jugadores de Deportes Linares, que están todos preparados para jugar un partido titular. Así que feliz por mis compañeros que están haciendo las cosas bien para que el profesor se le complique cuando la roba a Buenos Aires. La roba Buenos Aires de Barral. Bastián Duarte con la 14 quería entrar. Sin embargo, corta todo Yerko Morales para Deportes Linares. Se la sirve a Jan Pavés por la banda izquierda. Corre, se sube a la moto Jan Pavés. Quiere tocar con... Y toca nomás con el número 18, el Conejo Muñoz. Quería otra vez Jan Pavés. Sin embargo, no puede. Y comete una falta de aquella. Le enrostraba eso el jugador de Buenos Aires de Parral al Conejo Muñoz. La abre. Creo que golpean a Cristian Monsalve. Ahí ya. Hay un golpe de un jugador de Buenos Aires de Parral contra un jugador roja. Del Depo. Saca la tarjeta roja. Vamos a ver para quién va a ser. Número 4, creo que es. Debería ser el número 4, Julio Villanueva. El jugador. Un número 4 que estaba buscando hace rato al árbitro. Lo venía negando con él. Es un jugador que está acostumbrado a pegar. A ver, chicos, ¿cuál es su perspectiva ustedes como jugadores profesionales? Estamos en un ambiente amistoso. ¿Esto sirve? ¿Esto no sirve? ¿Esto hay que dejarlo fuera? Sí, obviamente nos estamos preparando los dos equipos para lo que se viene, que es el término del año. Y con un Buenos Aires de Parral que viene para tratar de pelear lo que es la liguilla de permanencia. Y jugador que muestra un poco de inmadurez. Se equivoca golpeando de más, que no debería hacerlo en un partido que, como estamos viendo, es amistoso para los dos equipos. Y sigue alegando ahí con el línea. Ahí sí, sigue alegando el técnico Néstor Zanata de Buenos Aires de Parral contra el Lyman, que corre por esta tribuna, por la tribuna central. No, el 4, Julio Villanueva, quien se consigna la tarjeta roja para Julio Villanueva, el número 4 de Buenos Aires de Parral, a los 25 minutos, 26 ya de este segundo tiempo. Sigue alegando con Iván Zurita, el árbitro que corre por la tribuna acá, por las bancas. Está muy caliente el jugador de Buenos Aires de Parral. Y sigue ahí, no se quiere ir. Si ya lo puso, que sigue alegando. Ahora sí toma camino hacia Camarines el jugador, que alega incluso contra el profesor contra el DT de Deportes Linares, Luis Pérez Franco. Ojo, que no se meta con el profe Lucho, le puede ir mal ahí. Bueno, entonces consignamos tarjeta roja para el número 4, Julio Villanueva, a los 25 minutos de este segundo tiempo. Iba a ser lateral a favor de Buenos Aires de Parral. Estaba de más esa tarjeta que buscó el jugador Julio, un partido amistoso en donde las dos escuadras quieren jugar, que es lo que nos propuso el profesor. Ahí está, Carlos Amuada se la cede a Orellana. El Seba Orellana por la banda derecha. Pasaba Walter Rosa, sin embargo vuelve con Lucas Bustos. Lucas Bustos más hacia atrás con su defensa. Yerko Morales con el Balta Hernández. Baltasar Hernández con Jan Pavés, que está por la banda izquierda. Vuelve hacia el eje central con el recién ingresado Carlos Ahumada. Carlos Ahumada con la número 5. Toca con Lucas Bustos. Lucas Bustos con Brian Márquez. Brian Márquez con Carlos Ahumada. El guaje Carlos Ahumada. La tiene Jan Pavés con Monsalve por la banda izquierda. Quería pasar a Monsalve, sin embargo. Le andaba Monsalve hoy día. Ahí está. El número. Se viene un cambio. Mira, 25, para Deportes Linares, ese, el número 25. Ya, ese no me lo otorgaron, lamentablemente. No sé, chicos, ustedes se lo pueden conseguir. Más conocido como el Coloro. El Coloro. Con el número 25 va a ser ingreso en Deportes Linares. Ahí está con la casaquilla 21. Vuelve el jugador de Buenos Aires de Parral con René Covarrubias. La tiene Covarrubias, que quiere salir airoso. Sin embargo, le da un compromiso de aquellos al jugador de Buenos Aires de Parral. Y es falta que comete. Que comete el jugador de Deportes Linares contra el 21, si no me equivoco, de Buenos Aires de Parral. Ahí está Christopher Cisternas. Y va a ser tiro libre a favor de Buenos Aires de Parral. Alonso Cáceres. Ahí está. Alonso Cáceres, que viene hace poco integrándose con nosotros,
no alcanzó a llegar en los tiempos de inscripción, así que no pudo inscribirse, pero es un gran jugador y ahora lo vamos a ver. Ahí está entonces Alonso Cáceres, el colorín con la número 25, cuando le pegan un patadón de aquellos a Cristian Monsalve, que se retuerce en el terreno de juego. Lo están buscando ahí a Cristian. Lo están buscando hace ratito ya, desde que comenzó esta segunda fracción del partido. Y va a asistir el compañero Yerko Morales a Cristian Monsalve. Lo tienen estudiado, parece, Carlos, ¿eh? Porque parece que saben que es de chispa corta Monsalve. Así es, señor director. Hay algo que tienen que saber corta. También los chiquillos. Deportes Linares es un equipo que es muy observado a través de las redes sociales esta campaña. Todos quieren jugar contra Deportes Linares y todos quieren ganarle. Claro, y todos quieren ganar la Deportes Linares. Este año Deportes Linares es la vedette de tercera división del fútbol chileno. Ahí está, la sirve el Guaje Carlos Ahumada. Sin embargo, se encuentra con ella. ¡Gol! ¡Gol! ¿Bueno? Sí, gol. Sí, gol. ¡Gol! ¡Gol del Guaje! ¡Gol! Se le arrancó a Covarrubias. ¡Gol nomás! Se le arranca René Covarrubias ese balón. Una jugada bastante complicada que no se alcanzó a detallar de buena forma. Sin embargo, sabemos que se le arrancó el balón, sí, a René Covarrubias, el arquero de Buenos Aires de Parral. Relata, por favor, describe esa jugada. Fue un tiro libre de Ahumada. La quería tomar fácilmente Covarrubias, ingresó igual a la pelota. Se resbala el balón entre las manos de Covarrubias. Marcamos autogol entonces, Rodolfo, ¿no? Sí, puede ser autogol. Ahí se suelta el balón. Autogol entonces de Covarrubias. Ahí la tiene el Conejo Muñoz, que se la sirve a Lucas Busto. Lucas Busto, número 5, que quiere meterla. Sin embargo, encuentra pierna rival. Y es saque de esquina. Saque de esquina a favor de Deportes Linares. Luquita Busto, que es un jugador muy fuerte, que ahí sí vimos cómo trataban de bajarlo, pero no pudieron. Le abrió el brazo y protegió el balón. Trató de tirar un centro para el Cone, pero se interpuso una pierna rival. Ahí muy, está. Muy buenos pasajes la de repetición, de oportunidad. El tiro anterior. Ahí está la repetición. Pero sirve el córner, un córner infructífero, lamentablemente, de Cris Monsalve. Sí, señor director. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahí se puede ver claramente si es que entró. Ahí vamos a... Vamos a ver la repetición. A ver, en el VAR. El VAR que tenemos acá. No, sin alcohol aquí, sí. Estamos, tenemos sin alcohol. Se la comió el arquero. ¿Y se la comió nomás? Se la comió, ¿no? El arquero. Sí. Ahí está, entonces autogol de René Covarrubias, el arquero de Buenos Aires de Parral. Lo consignamos a los 29 minutos. Debió haber sido este gol, sí. Llevamos 31, 29 minutos de este segundo tiempo. El 3-0 a favor del Depo de Deportes Linares. Y lleva una tarjeta amarilla en la mano del árbitro. Creo que va a ser para Walter Rosas. Walter Rosas se consigna la tarjeta amarilla para el 20 de Deportes Linares. Tarjeta roja a los 30 y casi 32 minutos de este segundo tiempo. Ahí la tiene Duarte. Duarte, que quiere llevarse la marca. Y ese balón penetraba en el área de Juan Aravena. Sin embargo, carga el jugador número 16, Nicolás Pozo. Carga Lucas Bustos. Y es tiro libre a favor de Deportes Linares, cerca de donde nace el partido. Walter Rosa. Bingo. Muy buenos pasajes de Deportes Linares. Lo vemos un equipo que es muy compacto, que estamos presionando arriba. Y estamos viendo unos muy buenos pasajes de nuestros compañeros. Muy buenos pasajes, indicaba Kevin Leiva. Cuando ahora a ver, saque lateral a favor de Buenos Aires de Parral, y ya lo hace el número 21, Christopher Cisterna, sí, que no encuentra a Richard Mesa, y ahí se manda nomás el Conejo Muñoz. Muy bien, deja un jugador en el suelo. Centra, se baló Muñoz, pero no encuentra un compañero. Vuelve otra vez Muñoz al ataque. Le hacían falta, sin embargo, se hace el desentendido Alejandro Yáñez. Ahí está entonces, quiere salir por la banda izquierda Buenos Aires de Parral. Lo hace muy bien. Ahí está Duarte con la número 14. Se manda por la banda izquierda. Quiere encontrar a vida. Ahí está Duarte. Sí, bien. Bien, golazo. ¡Gol! Bien. ¡Gol! De Buenos Aires de Parral, el número 14. Duarte. Que le pega un zambombazo Duarte. Que se mandó por la banda izquierda. Hizo la diagonal. Y nada que hacer.
nada que hacer Juan Aravena, el arquero de Deportes Linares, se mete esa pelota y es el 3-1, gol de Duarte en el minuto ya 33 de este segundo tiempo. Sí, Duarte, un jugador que empezó encarando por la banda. Eran solamente dos los jugadores de Buenos Aires de Parral en el ataque, pero se movieron bien y trataron de desconcentrar a la defensa, y con un remate de fuera del área, muy bueno, muy esquinado, logró convertir. Rodolfo. No, muy buena jugada de Duarte, la hizo sola y... Un golazo. Lo hizo solo Duarte, disparó. Y nada que hacer para Juanito Aravena y el descuento de Buenos Aires de Parral, que podríamos decir un merecido descuento por todo lo que ha hecho el elenco del Maule Sur para el día de hoy. Si no te salía en conjunto, claro, tenías que hacer la patriada, claro, tenías que mandarte. No queda otra. Muy bien por Duarte, ahí la sirve Buenos Aires de Parral, que quiere, saca el córner por la banda izquierda, quiere encontrar un compañero, muy bien corta la jugada Yerko Morales, ahí saca el burrito, cabecea ese balón hacia afuera. Está el colorín ahí marcando el coloro. Sin embargo, no puede. Muy bien, Neyan Pavés, que iba en la marca y se queda con la pelota. Con una falta, sí. Le cobran falta a favor de Deportes Linares. Una falta en contra del arquero Juan Aravena. Iba a ser tiro libre. Tiro libre a favor del Depo. Ya lo sirve Juan Aravena con Baltasar Hernández. Baltasar Hernández con Yerko Morales. Yerko Morales abre hacia la banda derecha con Walter Rosas. Walter Rosas vuelve hacia la banda izquierda con Baltasar Hernández, que se la sirve a Ian Pavés. Ian Pavés, que hace la finta, se la sirve a Monsalve. Monsalve quiere salir invicto, sin embargo no puede. La roba un jugador de Buenos Aires de Parral. Hay un muy bien, choque. Muy bien la presión. Muy bien el precio, muy bien la presión lo consigna Kevin Leiva. Bien por René Covarrubias, que intercepta ese balón. Y ya sale jugando, sin embargo se equivoca el jugador de Buenos Aires de Parral. ¡Le pega! Y era nada más que el burrito Brian, perdón, era Conejo. El conejo. Era Conejo Muñoz con la número 18, sacó el remate nomás. Muy bien por la presión de Deportes Linares, Kevin Leiva. Sí, una presión que la trabajamos también. Hay jugadores muy rápidos arriba, entonces necesitamos recuperar balones muy cerca del área de ellos para así llegar lo más rápido posible al arco contrario. Aquí vemos un gran remate de Conejito, que quería encontrar un poco descolocado al arquero. Ahí está, quería encontrarlo descolocado, sin embargo se le fue por sobre el travesaño. Ataca Buenos Aires de Parral. Ahí la tiene el número 19, se la abre al número 8 por la banda izquierda. La tiene Buenos Aires de Parral, maneja las acciones por la banda izquierda. Para allá, para acá, le dice a Walter Rosa, sin embargo no puede Walter. Y sale airioso jugador de Buenos Aires de Parral. Se la cede el 21 Cisternas. Cisterna abre el balón hacia el costado el derecho, pressing. Sin embargo no podía. La presión nuevamente de Cristian Monsalve del Depo. Ahí está por la banda izquierda Ian Pavés. Ian Pavés se sube a la moto. Va a sacar el centro, saca el centro. Sin embargo pasado, muy pasado ese balón. Y se va nomás por la última línea. Iba a ser saque de arco a favor de Buenos Aires de Parral. Saca ese balón René Covarrubias, recibe un pelotazo el Coloro con la número 25 de Deportes Linares. Recibe un patadón, una pequeña caricia ahí de un jugador de Buenos Aires de Parral. La tiene Richard Mesa. Richard Mesa quería encontrar un compañero, sin embargo no puede. La presión de Deportes Linares es más que la presión de Buenos Aires de Parral. Y ojo, René Covarrubias, que le tiraron un compromiso, salió... Volvió con ella al área y la tomó. Nada más que hacer, no tenía otra escapatoria. Muy bien por el arquero que se la jugó, ¿eh? Se la jugó con ese compromiso que le tiraba un compañero de Buenos Aires de Parral. Saca René Covarrubias, saca largo. Encuentra a Walter Rosas, que vuelve atrás con su compañero Baltasar Hernández, que está de último hombre. Baltasar Hernández se la cede a Ian Pavés por la banda izquierda. Ian Pavés con otra vez, quería tocar con Monsalve. Monsalve no puede, la roba Buenos Aires de Parral. La roba ahora Deportes Linares por la banda izquierda. Quería juntarse con Monsalve, pero no puede. La roba número 6 de Buenos Aires de Parral, que centra ese balón, pero no encuentra cabeza, no encuentra cabeza a un compañero. Y sigue las acciones, la pelota no se ha ido. Se remota el número 8, saca el centro. ¡Oh! Cerca, señores, cerquita ese balón. Ojo, la contra. Ahora se viene la contra, como dice Kevin Leiva. La tiene Monsalve, a ver si la hace, pero no. Ahí, mira, un golpe recibe de un jugador de Buenos Aires de Parral. Está de más. Y esto es tarjeta roja directa. Que no puedes venir a jugar así. Sí. Aquí los jugadores de Buenos Aires de Parral están bastante equivocados. Quizá hemos visto muy buen fútbol de ellos, pero
se puede reflejar quizá en lo que llevan en su campeonato o lo que han hecho. Se han equivocado mucho con tonteras, con violencia, y eso es lo que no queremos ver en el fútbol, lo que reprochamos. No queremos ver violencia, menos en los jugadores. Entonces se va, tarjeta roja directa. Por ahí alguno dice fuerte pero al balón. Aquí fue fuerte pero al compañero rival. Y es tarjeta roja para el número 16 que había ingresado en este segundo tiempo, Nicolás Pozo, jugador de Buenos Aires de Parral. Y se queda con 9 jugadores el equipo del sur. Sí, obviamente ellos representan a una institución que es Buenos Aires de Parral, que es gente muy amable, que es una ciudad vecina a Linares, y no debería hacerlo. Obviamente no compartimos la violencia dentro del campo de juego, y obviamente no representa a lo que es Parral. Así es, muy bien ahí lo que consigna Brian Porfit, fuera de todo contexto estas dos faltas que se han suscitado acá en el Tucapel Bustamante Lastra, y que dejan con 9 jugadores a un equipo de Parral que está perdiendo ya los 39 minutos de este segundo tiempo por 3-1. Ojo, consignar un golazo de jugador Duarte de Buenos Aires de Parral. Ahí están 2 jugadores para patear ese tiro libre. ¿Quiénes están, Kevin Leiva? Está el guaje Carlos Humada y el burrito Márquez para servir. La sirve burrito Márquez. Se trasea balón, pero se va porque salía René Covarrubias a amagar esa jugada. Y muy bien por el arquero de Buenos Aires de Parral. Va a ser saque de arco. Un Buenos Aires ahora que va a quedar muy, muy expuesto a la contra. A que le hagan un poco más de goles con 2 jugadores menos. Es mucha la diferencia. Cuando se van sus compañeros, chicos, abandonan aquí las tribunas. Sí, parece que tienen clases de piano otros compañeros ahora. Ah, perfecto. Música clásica, música docta tienen ahí los jugadores de Deportes Linares. Tienen clases de piano. Algunos de violín también dijeron por ahí. La tiene Deportes Linares. Quería juntarse con Lucas Bustos, pero no puede. Vuelva a rescatar esa pelota Yerko Morales. Muy bien ha estado esta jornada Yerko Morales. Defensa de Deportes Linares. Ahí la tiene. Comanda las acciones el Guaje Humada. Guaje Humada en el medio campo. Vuelve atrás con Baltasar Hernández. Baltasar Hernández con su compañero Yerko Morales. Yerko Morales con el Guaje Humada. El Guaje Humada vuelve otra vez con Yerko Morales. Y quieren volver a armar esa jugada. La levanta esa pelota para el Conejo Muñoz. Ahí va el número 18 por la banda derecha. Levanta el centro. Oh, pero muy pasado y se va. No va ese balón y va a ser saque de arco para Buenos Aires de Parral. Va a levantar René Covarrubias. Ya van 41 minutos del segundo tiempo con 2 rojas para Buenos Aires de Parral. Y el marcador es 3-1 a favor de Deportes Linares. ¿De quiénes son los goles? ¿De quiénes fueron los goles de Deportes Linares? 2 goles de Cristian Monsalve y uno que se lo doy a Carlitos porque fue el tiro libre adentro del arco y se equivocó el arquero en un pequeño momento de confianza o de equivocación. Ahí está. Y el gol para Parral, consignarlo también, una patriada del 14 de Duarte, un golazo. Ahí está entonces Buenos Aires de Parral que va a defender ese balón en área propia. Se la sirve a su compañero, al portero René Covarrubias, que saca ese balón, pasa a la mitad de cancha. Muy bien por Jan Pavés, que detiene la jugada. Sin embargo, ahí está Richard Mesa, que quiere estar en todas las jugadas. Se la sirve, por allá la tiene por la banda derecha Buenos Aires de Parral. Buenos Aires de Parral, que la junta con Duarte. Duarte nuevamente se la abre, se quería juntarse con Richard Mesa, sin embargo no puede. Corta la jugada el Conejo Muñoz. Vuelve a resetear las acciones Buenos Aires de Parral y se la cede a un jugador rival, al jugador de Deportes Linares. Ahí, por allá por la banda izquierda la tiene Cristian Monsalve, que quería llevarse ese balón, sin embargo no puede. Muy bien por la defensa de Buenos Aires de Parral. Quiere salir jugando Cisterna con Richard Mesa. Muy bien Mesa, sin embargo muy largo ese pase. La tiene Brian Márquez con Lucas Bustos. Lucas Bustos quiere buscar el área, pero no puede. Muy bien por el defensa de Buenos Aires de Parral, sin embargo es córner a favor de Deportes Linares. Dale. Córner número 3 para Deportes Linares. Ahí estaba, córner número 3. Kevin Leiva, que consigna esas jugadas. Va a servir el burrito Brian Márquez por la banda izquierda, córner. Atento con el jugador. Se arman las parejas, Silver córner, pasado. La quería tomar a Chris Monsalve. Y sí, se queda con ella. Tiene que volver un poquito más atrás
Muy bien, se la roba el jugador de Buenos Aires de Parral. Corre por la banda derecha. La busca. No sabe si hacer la diagonal. Hace la diagonal nomás, señores. Se mete hacia el centro del juego. Saca, se pase para el número 8 por la banda izquierda, Matías Navarro. Sin embargo, corta muy bien Walter Rosas con la 20 en Deportes Linares. Se la cede a Lucas Bustos. Lucas Bustos con Brian Márquez. Brian Márquez la abre hacia la banda derecha con el 18. Conejo Muñoz. El Conejo Muñoz por la banda derecha. Saca al centro. Encuentra una pierna rival y va a ser nuevamente corner. Corner número 4 del segundo tiempo. Corner 4, dice Kevin Leva. A favor del Depo, a favor de Deportes Linares. Del equipo albirrojo, que está ganando esta tarde. 3-1. Nuevamente levanta ese centro Márquez. Muy bien René Covarrubias, que sale a esa jugada. Acusa un golpe, sin embargo, ahí sale el jugador de Buenos Aires de Parral. Muy bien. Sigue Buenos Aires de Parral. Ahí va solo, quiere hacer una pateada nuevamente. Pero ahí va el número 8, Navarro. Navarro que centra, se va por la izquierda. ¡Oh! Y encuentra las manos, tapadón de Juan Aravena, el portero de Deportes Linares. Lo manda a córner ese balón y va a ser tiro de esquina a favor de Buenos Aires de Parral, que ya lo sirve. Número 3 de Parral, Buenos Aires. Ahí está Mesa. Mesa se junta con Navarro. Navarro que va por la banda izquierda, se acerca al área. Buenos Aires que con muy poco ha hecho un poco de daño a cuando termina el partido. Ahí, señores, terminó 45-45 de este segundo tiempo. Terminó el partido. 3 para Deportes Linares, 1 para Buenos Aires de Parral. Chicos, un golazo por parte de Buenos Aires de Parral. Un golazo muy bien ejecutado el partido por parte de Deportes Linares. Rodolfo. Sí, muy bueno el partido de Deportes Linares el día de hoy. Por victoria por 3-1. Clara victoria de Deportes Linares. A pesar de que en el primer tiempo se vio bien el equipo de Buenos Aires de Parral, Deportes Linares mejoró, mantuvo su juego y nos dio esta alegría con todos los chicos que ahora podría decir que tienen juego ya, que era lo más importante y era lo que quería buscar el entrenador Franco. Para los jugadores igual un mensaje parte de un gusto haberlos tenido el día de hoy. Ustedes, chiquillos, son el sueño de Linares. En ustedes están forjadas la esperanza de esta comuna para poder lograr el tan ansiado ascenso después de tantos años en el fútbol profesional. Se les vio muy, muy unidos, se nota que tienen mucho esa sincronía con el plantel, apoyaron mucho a sus compañeros, nos dieron los datos y se agradece todo lo que han hecho este año y en esta campaña que han tenido y con toda la gente que los viene a ver fin de semana, y sumo local en todo Chile, chiquillos. Responde Brian Porfit y Kevin Leva en comentarios finales. Sí, primero agradecer por la invitación, para compartir aquí un ratito con ustedes, con la gente que nos está viendo, que ya son 138 personas las que tenemos en el vivo, y un partido muy lindo, un espectáculo que queríamos mostrar para toda la hinchada. Hoy es feriado y queríamos aprovechar de jugar un lindo partido. Contra Buenos Aires de Parral, que es una ciudad vecina, gente muy simpática, muy amable, y fue un lindo espectáculo, obviamente dejando de lado las dos rojas de los colegas ahí de Parral, que como dije anteriormente no creo que representen bien a lo que es el parralino. Y bueno, muchas gracias también por la invitación, por dejarnos compartir un poco con ustedes. La verdad fue un partido muy bueno para nuestros compañeros, para que tengan un poco más de confianza, que es lo que el profesor quería con este partido. Mandarle un gran saludo a toda la hinchada albirroja que siempre está apoyándonos, a ustedes mismos que en cada comentario nos buscan lo bueno de nosotros. Así que muchas gracias por eso, por todo el apoyo y el cariño que nos da Deportes Linares. Un saludo a toda la gente igual que nos está viendo. Hay un gran amigo aquí, Brian Francisco Sarricueta Rebolledo. Un crack ese chico, viene es un linarense de corazón, estuvo en Parral también, así que se identifica bastante con este partido, nos estuvo mirando ahí durante la transmisión. Así que un saludo a toda esa gente también que nos siguió durante todo este partido. Muchas gracias por los comentarios también de las redes sociales, al Alfredo Ávila, que le vamos a quitar el puesto aquí de comentarista. Así que eso, saludos también a mi familia que siempre me está apoyando y viendo aquí en cada partido. Un gran abrazo a todos y a mi polola, que después me va a retar si no le digo. Sí, un saludo grande también a mi polola, que es mi futura esposa. Ahí está, lo dice sin más preámbulos Brian Porfit, Kevin Leiva. Muchas gracias, chicos, se pasaron
Espero tener entrevista asegurada con ustedes después de los partidos. Sí, obviamente. No. Siempre muchas gracias a nombre de todo el equipo de Pasión Albirroja y Vive Linares y medios asociados. Gracias por estar hoy de comentarista y pueden ir a sus clases de piano, chicos. Los dejamos libres. Sí, tenemos clases de piano. Vamos a llegar un poquito tarde. Ahí están los chicos de Deportes Linares. Rodolfo, nos quedamos haciendo un poquito de comentarios finales. Un buen partido jugado por parte de Deportes Linares. Concretó lo que tuvo muy bien por Cristian Monsalve, que se vio bastante enchufado, sí, en el partido. Sí, lo que podemos destacar es el juego de Cristian Monsalve hoy día. Quería hacerlas todas, quería defender, atacar de medio campista. Al final trató de hacer todo lo posible y lo demostró. Tenía muchas ganas de volver a jugar. Y lo importante, chao chicos, gracias. Eso es lo importante, que haya presentado el día de hoy algo más, demostrar que el porqué es una variante para Luis Pérez Franco y las ganas que muestra cada semana. Chao, Brian, nos vemos. Y demostrar todo lo que nos hacía falta. Creo que por tener estos jugadores sí les hacía falta engranaje, sí les hacía falta jugar, sí les hacía falta recuperar la confianza. Y como lo vimos, ha jugado todo el plantel albirrojo el día de hoy, todas las variantes que teníamos y lo que más nos queda a la suma y a la resta, que sí hay plantel, que eso es lo más importante. Sí hay plantel, sí Luis Pérez Franco tiene equipo para poder analizar las variantes y tal cual, como lo hemos comentado, hoy día sí pudo ver lo que tenía y sí también es algo que nosotros nos hemos dado cuenta, que en la banca sí tiene respuesta Luis Pérez. Chicos. Exactamente, como tú lo consignas, hacía falta quizás ver un partido donde no estuviéramos acostumbrados a ver las mismas figuras de siempre, porque ya sabemos lo que pueden dar y lo que nos van a dar. Pero vimos piezas que en otros partidos no nos funcionaron quizás como esperábamos, y hoy se mataron por este partido, y me sorprendió puntualmente Monsalve, que en partidos anteriores, cuando son friccionados, cuando lo buscan, cuando lo quieren bajar psicológicamente o físicamente, lo encuentran, y en este partido no lo hicieron, se llevó a dos puestos y derechamente lo hicieron expulsar después de las faltas que le cometieron, claro, a él, y estuvo muy calmado. Parece que estas fechas donde no ha jugado le sirvieron, pero muchísimo. Para igual que Morales también. Totalmente opuesto, ¿te acuerdas, José, al partido allá en Ovalle? Totalmente sacado Monsalve, sobre todo cuando tenía que subir, era el problema de la banda derecha. Creo que de a poco se está solucionando. Sin embargo, Monsalve también ocupó otras ubicaciones. Hoy en el partido fue un jugador bastante polifuncional que llegó en las dos ocasiones, llegó, se metió al área rival por ese centro y ahí convirtió muy bien por Monsalve. Me di cuenta puntualmente cuando perdía el balón en los primeros minutos de juego, se ofuscaba muy rápidamente. Y eso lo fue controlando a medida que fue pasando el tiempo y que se dio cuenta que no lo iban a sacar y que se iba a mantener. Y se calmó, y cuando se calmó, logró tomar el balón, mirar de frente al arco y hacer muchos pases entre líneas y mucha llegada para sus compañeros, que por percance no alcanzaron a conectar el balón, pero si no, tendríamos más abultado el resultado aún. Claro, sí, la ansiedad de Monsalve, decían también sus compañeros acá, decían que él es un jugador muy... muy ansioso y tiene que tratar de controlar eso, y lo importante es que lo trate de conseguir y que aprenda ya con respecto a las expulsiones que ha tenido, que aprenda a mantener mucho más la calma. Las variantes de Portilén es muy buena, muy bien para elegir el día de hoy. Sí, es un jugador que no se había visto digamos en ningún partido, que es el caso del Conejo Muñoz en Deportes Linares, con Héctor Muñoz con la número 18, que lo decía acá, consignaba Kevin Leiva y Brian Porfit, es un jugador que puede entregar bastante rapidez en el ataque de Deportes Linares, y hoy se vio evidenciado ya en el primer tiempo, un jugador que pasaba mucho por el eje central, por el medio de la cancha. Sin embargo, el segundo tiempo se acostó un poquito más por la banda derecha, sacó un par de centros, y es un jugador que puede darle frescura al ataque de Deportes Linares, ya sea por la banda o por el centro del campo de juego. Sin embargo, está difícil quitarle el puesto a lo que ha hecho y lo que está haciendo Julio Castro y Brian Porfit. Sí, es complejo. Ahí están dos jugadores fijos. También lo que decían los jugadores, que también hay que tomarlo en cuenta, ellos dicen que algo que nosotros encontraríamos un poco, hay harto medio campo, pero en el juego en sí nos falta ese embole, hemos extrañado un poco ese jugador al medio que pueda
marcar esa variante que pueda habilitar tanto a Castro como a Porfrit en momentos decisivos. Es de esperar también que esto le haya servido para tener el engranaje, que los jugadores puedan descansar, que el plantel titular pueda descansar una fecha, porque se nota el desgaste. Si es difícil mantener ser puntero, fue difícil mantener el invicto de 17 fechas, y ahora de tratar de esta fecha descansar, ya miramos la fecha con mayor tranquilidad, porque a pesar de todo nos mantenemos puntero igual, pase lo que pase. Y ojo también con los partidos que se vienen. Si viene Ovalle con Deportes Concepción, Ovalle viene jugando en el Estadio de Aguita, y Ovalle viene de 8 fechas invicto. Así que también tenemos que seguir viendo cómo se va dando la tabla y los encuentros que se vienen esta semana, también para verlo con tranquilidad, cómo se nos viene para Deportes Linares la semana ya en el cual tiene que comenzar a rodar otra vez con Pilmahue. Así es, como tú lo consigna, Rodolfo, una división muy dura en comparación a la primera división, que ha tenido descansos por fecha FIFA, los traslados de ellos lo hacen en avión, estadios más grandes, comodidades. Sus canchas también. Claro, las canchas muchas mejores. La vimos mejores. En los Andes, que fue la última cancha que nos tocó jugar. Entonces, las divisiones que cuando empiezan a bajar, empieza a complicarse más, y este torneo no ha tenido paras, excepto son las fechas libres de cada equipo, porque tenía un equipo menos en la división. Pero si no, exactamente, y se vienen próximamente los equipos que entran a liguilla, va a ser una fecha muy dura. Y qué bueno que nos damos cuenta que tenemos plantel suficiente, a excepción con los que nos pasó el año pasado, claro, que en las últimas fechas... Terminamos con dos jugadores, que terminamos con Juan Aravena y un jugador de campo. Y exactamente, no teníamos más. La sufrimos lo último. Si hemos entrado a liguilla, le estuviéramos contando otra cosa, porque no hemos tenido refuerzo. Vamos con las estadísticas del partido, chicos. Carlos. Vamos con las estadísticas del partido. El local... En tiros al arco, 7 para Deportes Linares, 7 para Buenos Aires de Parral. Saque o tiro de esquina, corners, 6 para el local, 6 para la visita. Offside, posiciones de adelanto, 5 para Deportes Linares, 0 para Buenos Aires de Parral. Faltas, 14 para Deportes Linares, 10 para el equipo rival de Buenos Aires de Parral. En tarjetas amarillas, están empatados, 1 para Deportes Linares, 1 para Buenos Aires de Parral. Y aquí en tarjetas rojas, Buenos Aires de Parral quedó con 9 jugadores, 2 tarjetas rojas nada más, y las 2 para el equipo visitante. Sí, ahí cuando cayeron las tarjetas rojas, ya el partido, por suerte, estaba por los últimos minutos. Si no, se hubiese dado otro tipo de partido, un poco más friccionado, y sí. Por suerte, ojalá que no hayan lesionado también, como dicen en la transmisión, porque se esperaba que, los mismos jugadores lo decían, se jugaba. La idea era un partido amistoso, no friccionarlo. Es un partido amistoso. Partir por esa consigna y resultó pero ser un poco igual, claro. Exacto. Y que siempre con Parral hay algo especial también. Hemos jugado 2 partidos el año pasado y este año es el segundo partido que jugamos con Parral. Y pueden estar a la edición que estén, pero es un choque de 2 equipos del Maule Sur, así como ellos también lo tienen, el choque contra Caupolicán de Cauquenes, que son los dos. Sí, son sí, las sí. Dos, están en la misma edición. Claro, están en la misma edición y son dos ciudades muy cercanas. Así muy, es. Muy bien por este amistoso entonces, que el Depo no pierda el training, que el Depo no pierda el juego, y estos amistosos sirven para eso, con un equipo grande como lo es Buenos Aires de Parral. Chicos, ¿comentarios finales o dejamos ya la transmisión hasta sí, acá? Sí, ¿no? Antes que terminemos, me gustaría también comentar que, si es que no lo sabían, al mismo tiempo que se jugaba este partido, allá en la Florida, se estaba jugando la definición para el último cupo de la Libertadores femenina. Cuéntame, claro. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué está pasando? Exactamente. Contextualizar un poco, a la NFP le entregaron un nuevo cupo, siempre iba solo un cupo para la Libertadores femenina, y se le entregó un nuevo cupo. Y la NFP se lo iba a entregar a Colo-Colo por ser el equipo que más presentación ha tenido y con mejor coeficiente, el que más tiempo y mejor resultado ha tenido. Pero Palestino reclamó porque ellos salieron segundo el año pasado, entonces, siguiendo lo que pasa en primera A, el primero y el segundo pasan directo, entonces decidieron hacer un partido de definición, y el cual se suscitó, terminó hace unos par de minutos, igual Florida. Que este, en la Florida, y pasó Colo-Colo, 2-1, fue un partido muy duro, muy reñido. Para las personas que no conocen mucho el fútbol femenino, por lo general los partidos de fútbol femenino son de esos resultados muy abultados, son
tres equipos o cuatro equipos los que comandan y que dan boleta. En este boleta caso y factura. Son Colo-Colo, Santiago Morning, Palestino y... Y ABC, Everton, la U y por ahí entran a pelear también. Y este partido estuvo muy duro, lo calentaron en la semana las chicas, dijeron que iba a estar un partido reñido y fue así, se definió en los últimos minutos de partido. Perfecto, ese entonces era el dato en Copa Libertadores. Equipo femenino se quedó con el cupo nomás. Colo-Colo, que ha hecho grandes actuaciones internacionales. Muy bien por las chicas ahí, las colocolinas, el equipo femenino de Colo-Colo que va a la Libertadores. Y nosotros, cuando ya son las 6 de la tarde con 6 minutos, Rodolfo, José Lara Carter, lo dejamos hasta acá nomás. A descansar y este fin de semana a ver la tercera división. Desde las plataformas virtuales, algunas que nos toque ya ver una fecha más tranquilo y a pesar de todo, sea como sea, terminamos punteros igual ante la nueva fecha del campeonato. En comentarios, Rodolfo Sáez. También se sumó a la transmisión Brian Porflit y Kevin Leiva. En la dirección, José Lara Carter y Nicolás Vázquez, bien digo, en cámara. Yo... Hoy me la di de relator dentro de lo que pude y yo soy puesto en cancha. Ustedes lo conocen, chicos. Felicidades, Carlos. Felicidades. Sí, felicidades. Así que se hizo lo que pudo. No, muy bien. Espero haya gustado. Y esto fue Pasión Albirroja, pura pasión. Vive Linares y medios asociados. Nos estamos viendo en un próximo partido. Esperemos allá en Villarrica contra Pilmahue. Pilmahue versus Deportes Linares de este fin de semana. Al próximo. Eso fue la transmisión, entonces, chicos, de Pasión Albirroja, pura pasión y vive Linares. Pasión Albirroja es presentado por Ceviche Linares, el ceviche de Linares, restaurant y delivery. Pellets Linares, el calor de tu ciudad. Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas. Y muy pronto algo te sorprenderá. Pasión Albirroja es presentado por Ceviche Linares.